Macron, Macron, Macron. Por estar acá, la auspiciadora, los medios de comunicación que hoy día nos apoyan todos. Creo que es un gran esfuerzo de los que están, de los que están con nosotros todo el año y los que se sumaron al último también. Y eso, espero que se les sirva, que lo tomen, que lo miren, va a estar disponible a través de hoy día los que estamos acá, a través de las cámaras y lo que están transmitiendo ahora, y luego también va a estar posterior en canales de YouTube para poder reverlo o analizarlo mejor. Así que nada, bienvenidos a todos, gracias por estar acá. Nos dejo con Rodrigo Venegas, Búfalo, también conocido, y Bernal Charral. Permiso. Bien, como decía Luis, la verdad es que la idea de esta instancia que quisimos hacer con Bernal, el único objetivo que tiene es entregar una visión respecto del juego y generar un análisis, generar una discusión. Lamentablemente estas instancias no se dan mucho en Chile, y la idea es poder conversar de rugby, poder hablar de rugby. Acá nosotros traemos una visión del juego, que posiblemente pueden ser visiones que sean contrapuestas con alguna persona, y eso está tremendamente positivo, es muy positivo. La idea es que este tipo de discusiones se den de manera permanente, ojalá no solo en este tipo de situaciones, sino que también se den al interior de los clubes, y la gente tenga esa capacidad de poder hablar y discutir de rugby, ¿no? Porque finalmente muchas veces vemos los partidos, termina el partido y lo que pasó en la cancha queda al olvido. No, en el tercer tiempo no se habla del partido, no se discute de rugby, y la idea es que tenemos con Bernard es poner el rugby al centro del tema, poner el juego al centro, y que realmente todo lo demás, que es muy importante, que es la vida social y todo lo que sucede en torno al rugby, continúe, se fortalezca, pero que esa vida social y todo lo que sucede en torno al tercer tiempo, etcétera, sea en torno al juego, ¿no? Y no sea en torno, o lo que pasó en el juego sea algo que sucedió durante 80 minutos y después a nadie más le interesó, excepto los jugadores cuando se juntan el día martes con el entrenador, ¿no? Esa es un poco la idea, y lo que teníamos ganas de poder poner algunos conceptos en discusión con ustedes. Es una visión bastante particular, pero bueno, bienvenido, y la idea es que esto también sea una interacción entre ustedes y nosotros, que es lo que finalmente enriquece también la actividad, ¿no? Y que no sea solamente un monólogo. Bernardo, no sé si tú tienes algo que decir. No, simplemente de agradecer a la gente de venir. Y lo que hemos planteado es que otra manera de entrenar, que no se hace acá. No hemos vivido, lo hemos trabajado con dos entrenadores que estaban acá, es bien que han venido, que es Marcelo y Jorge, que hemos trabajado con su venido. El solo trabajo que se ha hecho con una manera de ver diferente fue con su venido. Hemos empezado un poquito con los mayores, con muchos problemas, que no vamos a hablar de eso porque eso no es interesante, no se ha podido continuar con los mayores. La sola cosa que hemos hecho, y muy interesante que Marcelo y Jorge han venido, para que puedan exprimarse, como ha dicho Luis, él lo ha vivido un año el año pasado en su M19, y hemos pedido que un jugador viene también de San Francisco, que se llama Marcelo Huerta, porque lo ha vivido también, para decir que no son palabras del aire, son cosas concretas, pero, y lo repito, ustedes son jóvenes, yo viví esas transmisiones. Usted es el futuro de rugby. El futuro de rugby no debe ser como se entrena acá. Vamos a explicar todo eso. El rugby no es un juego programado, es un juego, es otro juego. Es un juego de mucha inteligencia, es un juego de ajedrez. Simplemente abrir el espíritu de ustedes, y eso Rodrigo va a presentar. ¿Sí? Bien. Como decía Bernal, acá lo interesante es que tengamos toda la capacidad un poquito de abrir la cabeza, ¿no? Porque esto significa generar una mirada diferente en torno a lo que es el juego, entender el juego de una manera diferente, ¿no? Lo cual obviamente nos va a dar una tarea que nos va a complejizar muchísimo más lo que significa el entrenar, ¿no?
el entrenamiento y lo que sucede en el entrenamiento y lo que sucede en el proceso formativo del jugador muchas veces no se ve, solamente vemos qué es lo que pasa después cuando los jugadores compiten o tienen que enfrentarse en algún partido, sobre todo en niveles que muchas veces no les corresponden, que con muchos de acá hemos conversado, ¿no? El gran problema que tenemos nosotros es que estamos compitiendo un nivel que no nos corresponde competir. Esa es la realidad. Hoy día lo vamos a ver y lo vamos a analizar con los números, ¿no? Que eso es muy importante, yo creo que son datos duros, fundamentales para poder decir, bueno, ¿en qué es lo que estamos fallando, ¿no? Yo creo que más que estar fallando en algo, no hemos generado la estructura pertinente para poder llegar a jugar al alto nivel, ¿no? Eso básicamente. Bueno, vamos a poner primero una contextualización respecto del problema, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que pasa hoy día en el entrenamiento actual? ¿Cómo estamos entrenando nosotros con nuestros jugadores? Y entrenar con nuestros jugadores significa no solamente qué es lo que pasa con el primer equipo, ¿no? Sino que qué es lo que estamos haciendo hacia atrás para que los jugadores en el primer equipo lleguen a jugar de una manera determinada. Y yo creo que es súper importante ahí detenernos un poco. Antiguamente, los que somos profesores de educación física nos formamos con la famosa pirámide de Pierre-Coubertin, ¿no? ¿Y qué es lo que decía la pirámide de Pierre-Coubertin? Que la base, mientras más grande era, o sea, mientras más gente teníamos, en este caso, jugando rugby, la punta de la pirámide, o la elite del rugby, iba a ser más alta. La verdad es que hoy día eso está completamente desvirtuado, porque la gente que está en la base de la pirámide no tiene ninguna obligación de llegar a este elite. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos. Hoy día nosotros tenemos una base de rugby en nuestros clubes, en un rugby que es social, que es competitivo, y sacamos a los jugadores de ese sistema a competir con jugadores que ya están en un sistema diferente hace más de 10 años. Y es ahí donde nos viene la imposibilidad de poder competir, ¿no? Es un poco lo que le está pasando hoy día a Argentina. Argentina es el único equipo que tiene 365 días al año a los jugadores entrenando juntos y compitiendo juntos. Porque son los mismos jugadores que están en los Jaguares que los que están en los Pumas. No hay ningún otro equipo en el mundo que tenga este sistema. La lógica me dice que mientras más tiempo tengo a los jugadores juntos y mientras más tiempo los tengo entrenando y compitiendo juntos, voy a tener mejores resultados. Bueno, hoy día Argentina está octavo o noveno. ¿Décimo? Décimo. La verdad es que eso rompe un poco la lógica. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué, si se supone que aumentaron exponencialmente la cantidad de trabajo, la cantidad de entrenamiento, se profesionalizaron, están compitiendo juntos todo el año, no tienen el rendimiento deseado? Entonces, el análisis que nosotros hacemos es que hay una falla en la formación del jugador. Tomar un jugador a los 17, 18 años y tratar de meterlo en un sistema, por muy profesionalizado que esté, con mayores cargas de entrenamiento, con mayor posibilidad de competencia, con mayor financiamiento de competencia, si ese jugador no tiene a lo menos 10, 12 años, que es lo que hoy día está escrito en el alto rendimiento, que es lo que se demora la formación de un deportista de alto rendimiento, sea el deporte que sea, es imposible que pueda rendir. Y si rinde, va a rendir un espacio de tiempo tremendamente corto, con una alta probabilidad que ese jugador se lesione y se rompa, ¿no? Entonces tenemos jugadores que además tienen una vida deportiva corta, ¿no? Fíjense ustedes, Juan Martín Hernández. Juan Martín, su mejor rendimiento lo tuvo antes de la formación del sistema de los Pumas que tienen actualmente. Estaba rindiendo mucho más cuando estaba jugando en Europa. Algo pasó, algo hay. Hay cosas que no se consideran, ¿ok? Entonces, el entrenamiento actual es una de las cosas que nosotros tenemos que analizar. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Y cuál es el objetivo que nosotros tenemos respecto a este entrenamiento? Y acá, una de las cosas que nosotros hemos visto analizado con Bernard es que hay mucho énfasis en todo lo que son las destrezas individuales, destrezas de forward y de backs, ¿no? Y se pone mucho énfasis también en lanzamientos programados, line, scrum y rack. Vale decir, tenemos una instancia de trabajo de destreza, por un lado que vendría siendo lo más básico, y por otro lado tenemos los lanzamientos programados, pero ¿qué es lo que pasa acá al medio? Acá al medio tenemos un vacío, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que nos está generando finalmente? Está generando un rugby que es absolutamente seccionado, o un rugby que está
compartimentado. Y la verdad es que cuando nosotros nos enfrentamos a un rugby de esa manera, nosotros vamos a tener un techo de rendimiento tremendamente bajo. Porque la programación del juego, independiente del tiempo que tú dispongas como entrenador con los jugadores para trabajar, es imposible, te pone un techo muy bajo y te reduce las probabilidades y las posibilidades de juego de manera tremenda. Que es un poco lo que nosotros con Bernard pensamos que está pasando con Argentina. Argentina ha programado tanto su juego que hoy día los jugadores no tienen la capacidad de poder salir del pequeño margen que le da la programación. Porque el tener el juego estructurado y programado te da la posibilidad de poder avanzar hasta un cierto nivel. Después de eso, ya tienes que ser una persona que tenga la capacidad de poder memorizar y de poder actuar en conjunto con el resto en base a una programación que la verdad es que genera algo tremendamente poco real. ¿Y por qué es poco real? Porque el rugby es un deporte que tiene cuatro características. Primero, es un deporte colectivo. Segundo, es un deporte de pelota. Tiene un implemento que lo complejiza más todavía. Cuarto, es un deporte de combate, donde hay enfrentamiento de manera permanente durante el juego. Y quinto, cuarto y el más importante, incertidumbre. Es un deporte de incertidumbre, porque nos estamos enfrentando a otro equipo. Por lo tanto, yo lo único que tengo conocimiento es lo que va a hacer mi equipo, pero no tengo conocimiento qué es lo que va a hacer el otro equipo. Por lo tanto, hay un alto nivel de incertidumbre. Esa incertidumbre, la verdad es que nosotros, con este sistema de entrenamiento, la hemos eliminado. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos tener con nuestros jugadores, cuando llegue el día de la competencia, contrata completamente. Lo vamos a ir viendo más adelante. ¿En qué ha derivado esto? Esto ha derivado en una sucesión de ejecuciones previsibles y acciones individuales en el juego. O sea, para el equipo que defiende, si nosotros estamos atacando, la verdad es que se transforma en una situación tremendamente fácil de poder contrarrestar. Porque a mayor programación del juego, tengo mayor posibilidades de poder ir viendo y adivinando qué es lo que va a hacer el equipo, ¿no? A mí me tocó estar en la clasificación del 2003 con Jorge Naves y con Luis, con él, que estaban en ese equipo. Y mi gran pelea era de que los jugadores entrenaban de manera permanente cuatro movimientos en el line. Ya con los videos y la televisión metidos encima, jugamos con Canadá acá en Santiago, no ganamos una sola pelota en el line. Nos robaron solo el 90%, no sé si se acuerdan. Tenían estudiados los cuatro lines que nosotros teníamos. Vale decir, no manejamos una cantidad de jugadas de acuerdo al equipo con el cual vamos a jugar y qué es lo que vamos a aplicar, ¿no? Entonces, eso va generando el complejizar más o el no dificultar la situación de la defensa, sino que el ataque, la defensa se desfavorecía y el ataque se ve en una situación completamente desmedida. Transformando al jugador en un simple ejecutante y repetidor de acciones. Eso es fundamental. Nosotros... Un tontito. Hacemos jugadores tontitos. Y son inteligentes. Los sometemos a una repetición constante de situaciones. Tenemos entrenamientos que son tremendamente con altos niveles de éxito y con alto nivel de satisfacción, porque generalmente nuestros entrenamientos también son sin incertidumbre. Por lo tanto, la probabilidad de éxito de los ejercicios son tremendamente altas. Pero también tenemos otro fenómeno, que al mismo tiempo que podemos generar esa situación de satisfacción, nos vamos al otro extremo y somos capaces de generar situaciones de mucha frustración cuando nosotros como entrenadores elaboramos y aplicamos ejercicios para los cuales nuestros jugadores no están capacitados. Y los enfrentamos una y otra vez a situaciones de no lograr, de frustración, entonces estamos de un extremo en el otro, ¿no? ¿Cómo equilibramos esa planificación, cosa de que haya un elemento positivo respecto de lo que puede lograr el jugador, pero que también seamos capaces de poder avanzar en el nivel de complejidad de los entrenamientos? Eso significa que un juego programado más un conjunto de fases que se repite de manera constante, eso genera repeticiones de ejercicio con una célula de 3 o 4 jugadores. Eso es lo que hoy día vemos en el equipo de Argentina. Vemos permanentemente repeticiones de situaciones de 3 o 4 jugadores. No hay más. Yo no sé si ustedes vieron el partido de Nueva Zelanda con Sudáfrica, que Sudáfrica lo perdió ahí.
hubo más de 10 situaciones, más de 10 fases, más de 10 situaciones de juego donde hubo dos fases seguidas y el pie del 9. Dos fases seguidas, el pie del 9. O sea, hay un mayor abanico y una mayor variedad de utilización en situaciones de juego. ¿Ok? ¿Y esto qué nos da? Un juego cerrado. Cuando nosotros hablamos en el deporte nosotros tenemos deportes que son de habilidades abiertas y deportes que son de habilidades cerradas. Los deportes de habilidades abiertas generalmente son los deportes colectivos y los deportes de incertidumbre, ¿no? Y los deportes de habilidades cerradas, por ejemplo, el lanzamiento de la bala. Es una prueba en la cual se divide en 3-4 fases y esas fases se repiten de manera permanente cada vez que el tipo lanza. Bueno, nosotros hemos transformado el rugby en lo mismo. En 5 o 6 situaciones permanentes que repetimos, sin ninguna reflexión y sin ningún proceso de toma de decisiones por parte de los jugadores. Y es eso lo que nosotros proponemos con Bernard, que es un poco lo que hay que romper. Porque para poder después tener jugadores que estén en un sistema diferente y que vayan al alto nivel, van a requerir de tener mayores herramientas para poder competir. No va a bastar, y yo creo que lo ha demostrado así la experiencia, no va a bastar con tener sistemas de juego con 4 o 5 situaciones que se repiten de manera permanente. ¿Ok? Bueno, trabajar de esta forma sobre el juego cerrado y altamente esquematizado. Eso es lo que nosotros estamos teniendo actualmente. ¿Eso qué significa? ¿Por qué se hace? Porque genera mucha mayor facilidad para los entrenadores y para los jugadores. Es más fácil programar el juego que yo poder organizar un entrenamiento donde utilice herramientas donde haga pensar al jugador, ¿no? Eso, esta situación de confort es la que nosotros tenemos que romper. Y es la situación que los jugadores también tienen que entender que tienen que romper. Yo tengo una imagen importante, porque la persona está acá en la sala. Marcelo, al inicio, es difícil de hacer comprender eso. Porque tenía miedo, no lo manejaba, tenía miedo. Y poco a poco se le ha apropiado. Y se abierto poco a poco el espíritu. ¿Entiende? El problema es de los entrenadores, los mayores, no quieren, porque no saben hacer. Entonces quieren hacer. El humano es así hecho. Cada humano quiere hacer lo que sabe hacer, para decir, pero no es suficiente. No es suficiente. Porque el juego nunca es lo mismo. ¿Entiende el concepto? Entonces, acá en este momento de lo que dice Rodrigo, va a ser difícil para ustedes, entrenadores, de sacar de esta manera de entrenar. Porque es más fácil, como dice, de decir, vamos a hacer eso. Por favor, si hacemos eso, alcanzaremos nunca. Sí, ganaremos tops, ganaremos un bajo nivel. Y no sé si, ¿entiendes? Si queremos alcanzar, se pone un juego de riesgo. Y vamos a ver cómo salir de la cabeza. Va a ser importante. Porque en este momento, acá, y también en los grandes equipos, desarrolla mucho. Sudáfrica cambia. El equipo que ha cambiado más es Inglaterra, que no me gusta ni pero nos han tomado todo el juego. Nos han copiado. Yo he ido 10 veces en Inglaterra con un Pierre Villopoul, no sé si lo conoce, es un grande, un famoso entrenador. Hemos hecho 10 años para presentar el movimiento y ellos ahora lo hacen en su manera, ellos, y lo hacen más bien porque juegan. Nosotros, franceses, incapaz de practicar este método. ¿Entienden? Va a ser difícil, un entrenador es un doctor de juego, un doctor, no un copiador. No sé si me han comprendido. ¿Qué nos ha generado esto? Es tener entrenadores y jugadores con altos niveles de satisfacción respecto a lo que hacen en la cancha, ¿no? Salimos contentos porque el entrenamiento logramos lo que teníamos que hacer, la pelota se cayó poco, pero llegamos al momento de competir y tenemos problemas, ¿no? No solamente competir aquí a nivel interno, como dice Bernard, ¿no? Sino que ir a competir afuera con equipos que tienen una organización de defensa que
mucho más organizada que lo que nosotros podemos tener acá, ¿no? Y acá, la gran pregunta, en la competencia, ¿se producen los efectos deseados y esperados? Con el sistema de entrenamiento que nosotros estamos aplicando, ¿realmente logramos lo que se está esperando? ¿El jugador siente que se está logrando lo que se está esperando? Más allá del resultado, sino que el poder evolucionar dentro del juego. Si el jugador lo trabajamos permanentemente sobre acciones con resultado positivo, sin una evolución hacia la complejidad, que es la incertidumbre, realizará buenos entrenamientos con mal rendimiento en competencia. Line, la pelota fue chueca o se pasó alto, repetimos, hasta que salga bien. Pero en el partido no tenemos opción. Bueno, ¿de qué manera nosotros estamos trabajando para ir desarrollando esto en una escalera de complejidad que le permita al jugador ir evolucionando respecto de su trabajo en el juego? Acá tenemos una situación, y esto nos deriva a que los jugadores lamentablemente no toman iniciativa, ya que los tenemos en control permanente, ¿no? Esto yo lo conversaba con Bernard, y lo conversábamos respecto del lenguaje que nosotros teníamos que poner, porque lamentablemente los chilenos somos de extremo, o estamos al extremo allá, o estamos al extremo acá, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que al jugador lo tenemos en control permanente, tampoco significa que al jugador hay que darle una libertad absoluta. Tiene que haber un equilibrio de las cosas. Siempre va a haber una programación y siempre va a haber una planificación de lo que hay que hacer. Pero claramente el jugador tiene que tener la capacidad dentro del juego de poder tomar decisiones y de poder hacer ciertas modificaciones para poder lograr mayor nivel de éxito. Nosotros le damos un marco referencial, pero ese marco referencial perfectamente puede exceder respecto de las decisiones y las tomas de decisiones de los jugadores. El jugador necesita de espontaneidad y de libertad para actuar, ¿no? Esta excesiva programación no da libertad, no te da opciones. Estás permanentemente realizando lo que te piden que hagas. Y los jugadores deben apropiarse del juego. ¿Qué pide el juego? Porque yo hago lo que el juego me va pidiendo. Yo estoy dentro de una juguera. Virtualmente es una juguera que está 80 minutos dando vueltas. Bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer yo? Tengo que hacer lo que me da la posibilidad esta juguera, con todo el movimiento que genera adentro, de poder moverme. Eso es fundamental. Pregunta a ustedes. ¿Los jugadores se apropian del juego en este momento en China? No. Un jugador juega la selección. ¿Por qué? Yo creo que el diagnóstico es correcto. Yo creo que el dilema, la estructura, ¿a quién le sirve? Nosotros, yo creo que actualmente nosotros estamos sirviendo la estructura en vez de la estructura ser una base para poder desarrollar un juego más impredecible. Ahora, yo creo que acá a lo que nosotros apuntamos no es a cómo está jugando la selección, ¿eh? Porque es el reflejo, absolutamente. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos? Hoy día está total y absolutamente descrito que existen fases sensibles en el desarrollo de los niños. Entre los hombres está alrededor de los 14 años, que es el famoso peak high velocity que se llama. Y ese pico de crecimiento que se marca a los 14 años en las mujeres un poco antes, es el momento en que está el despertar hormonal. Por lo tanto, todos los autores dicen que es el mejor momento para poder empezar a hacer y empezar a dedicar tiempo en todo lo que es la formación física del jugador. Pero antes de eso, cuando está la calma absoluta y el niño no tiene esta tormenta hormonal dentro del cuerpo, es el momento para poder desarrollar todo lo que es el aspecto cognitivo respecto del deporte. Vale decir, entender el juego. Cuando Sergio Valdés venía para acá, Sergio me decía, Rodrigo, no entienden el juego, no entienden el juego. Bueno, pero ¿qué es lo que es el juego? Acá hay gente que dice, no, mira, Bernard viene con un juego que ya cambió, un juego que pasó de moda. Yo les pediría que ustedes me expliquen de qué manera cambió el juego. ¿Cambió el juego de hace 20 o 30 años atrás? Les estoy haciendo una pregunta, si alguien
puede responder. Se modificaba, ¿no? Se modificaba, pero el juego sigue siendo el mismo. Se modifica por el, para la ley del scam, pero todo. ¿Qué ha cambiado? La ley del scam. El reglamento. Claro, clarísimo. Claro. Después. El físico. El físico. Clarísimo. Después. Dentro del físico. La estatura, ¿cómo? El peso. ¿Cómo ha crecido todo eso? Las habilidades, la técnica han evolucionado. Sí, son modificados totalmente. Hay la misma cancha, hay 15 jugadores contra 15 jugadores. Es una pelota. Pero esos cambios que han habido de las reglas y del físico y de las habilidades, también es debido a que la dinámica del juego es diferente. Entonces, sí cambió el juego porque la dinámica y la forma de defender ahora también es diferente. Es que uno lo vea en un video de hace 20 años. El juego es el mismo. Pero el juego es el mismo, pero lo hace aquí. Claramente la forma en que se une el engranaje es mucho más rápido, es mucho más vertiginoso, es mucho más vertical. ¿Qué es lo que nos ha pasado en la selección cuando ustedes van a jugar con Argentina, cuando a ustedes les tocó jugar con España el año pasado? Se meten en una dinámica del juego que no es diferente, tiene mayor velocidad, es un juego con mayor velocidad. Menos tiempo para pensar. Hay menos tiempo para pensar, por lo tanto, si el juego tiene mayor velocidad, la verdad es que en 80 minutos es imposible poder adaptarse a esa velocidad del juego. Entonces, el juego no ha cambiado, el juego sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado son las velocidades del juego. Y en torno a esas velocidades del juego también han cambiado algunas habilidades dentro del juego. Pero el juego sigue siendo exactamente el mismo. Yo me acuerdo de Jean-Pierre Juan Chicha hace 30 años atrás, venía acá y decía, agarrado dos equipos de fútbol de niños y lo hacía jugar rugby en 15 minutos. Y todo el mundo al lado comentaba, sí, pero oye, ¿y a dónde está el scrum? Las formaciones fijas son accidentes del juego. Pero la esencia del juego es dos equipos que tratan de obtener la pelota y ir a marcar un try en el gol contrario. Ese es el... Ahora, ¿cómo organizamos eso? ¿Cómo desarrollamos eso? Bueno, ahí hay multiplicidad de formas y de niveles, ¿no? Por estas razones que se debe cambiar la manera de entrenar y así dar competencia a los entrenadores. O sea, para poder modificar esto, necesitamos darles nuevas competencias a los entrenadores. Porque esto se tiene que trabajar no con la selección adulta, porque la selección adulta ya va a tener un techo. Hay que trabajarlo desde más atrás. Está la urgencia del rendimiento y de la exposición permanente del resultado de la selección, estamos totalmente claros y de acuerdo, pero paralelamente a eso hay que trabajar con los jugadores que vienen detrás y poder someterlos a un proceso que sea de mayor entendimiento respecto de lo que se espera del juego. Y ahí nosotros podemos decir que el Quinoa siempre estará adelantado respecto de la copia. Brett Potter, que fue entrenador de Clermont, Escocia y Montpellier, sacó un artículo que nosotros lo tradujimos, que está en el Midi Olympique, que es un diario francés de rugby, y decía, cuando los entrenadores copian, que han hecho otros entrenadores, en vez de ser la locomotora del tren, solo serán un vagón más. ¿Y lo que se pasa a ustedes? Son sometidos ustedes. Siguen, como tontitos. ¿Qué hacen? ¡Oh! Hacen lo mismo que ellos. Chicos, son inteligentes los latinos. Se debe crear una marca de fábrica de rugby Chile. Es fácil copiar, nunca alcanzaremos nunca. Bueno, acá nosotros nos sentamos y tenemos que analizar, bueno, jugar tomando riesgo para poner incertidumbre o ejecutar y asegurar siendo más predecible. Respuesta. Honestamente, ¿eh? ¿Qué es lo que cree cada uno respecto de sus habilidades como entrenador y con los jugadores con los cuales trabaja independiente de la división? ¿Qué es lo que ustedes creen que es mejor? Creo que encontrar un equilibrio en ciertos momentos, mantener la ejecución y asegurarla siendo predecible, que sea en ciertos lugares o ciertos minutos del juego, y jugar un juego que permita con riesgo poner incertidumbre, la generaría. Juego constante, pero hay ciertas situaciones del juego que son las interrupciones del juego que quizás nos más a poder asegurar siendo predecible y para después poder generar esto más riesgo de incertidumbre. Yo no sé de acuerdo. Todo lo que no quiero podemos tener un otro.
Yo, eso. Si no tomo este camino, chicos, no alcanzarán. Si están aquí, y cada entrenador quiere decir, yo voy a tener éxito, pero con cosas que conozco, en el mundo no se conoce nada. He mostrado a Marcel muchas veces, los All Blacks se equivocan mucho en un partido. No es un problema. No es un problema. El juego no es nunca la misma. El juego que ganará la Copa del Mundo en 2019 y 2023 va a ser este. Es normal. Es una lógica, no. Es normal. Todo que es previsible. Más, nosotros no tenemos. Los sudafricanos quieren matar al otro. Respeto. Pero no es nuestro juego, nosotros. Tomar riesgo. Es el futuro del rugby, chicos. Pero veremos, organizado, cómo se hace, otra cosa. Aquí, Rodrigo está hablando de un espíritu que se debe quebrar. Hay un gran pedagogo en Brasil que dice que el momento se debe quebrar para reorganizar todo y ponerse en movimiento. ¿Entiendes el concepto? Es importante eso. Si continúa ahí un poco a paso, sí, nosotros, adelante, ¿eh? Tomar riesgo, es importantísimo, importantísimo. Yo he visto jugadores con los mayores, no queremos hacer eso. Bernardo es demasiado difícil, Bernardo es del pasado. No, se debe hacer eso. Porque los chicos acá, esos entrenadores que han hecho eso, y han tomado no tomar riesgo, no equivocarse, y se frustran después. Marcel, no hemos tenido este problema, pero subiendo al inicio hemos peleado sobre eso. ¿Qué puede decir Marcelo? Él ha vivido con Jorge. De hecho, nosotros entrenamos bastante esto, pero una cosa que puede graficarlo es que los tres que nosotros marcamos, tanto a Jacob como a Fiji, salieron de juego desordenado, salieron del desorden, salieron del riesgo que tomamos, de patadas, que fuimos a buscar, a recuperar. Y si hubiésemos cerrado el juego, un juego tradicional, yo creo que las condiciones de la lluvia no nos hubiesen permitido tener un partido como lo hicimos en esa otra ocasión. En esos momentos sí salió el juego de incertidumbre, la duda, después poner una patada, presionar sobre la presión. Así salieron por lo menos 2-3-3 en esos partidos. No, igual, yo creo que costó demasiado el tema de poder sacarlos de esa dimensión que ellos están siempre de su estructura. Y muchas veces ellos como jugadores les costaba llegar a lo que decía Marcelo, a momentos clave tomar decisiones rápido. Entonces, de hecho, los seis contra Japón salieron así. Era una pelota rebotando y ellos van y le clavaron un try. Y después otra pelota igual te recuperaba contra Canadá igual. Fue de ataque, y ahí jugar rápido. El concepto es de no tener miedo y se poner en dificultad, en riesgo. No tener miedo de eso. Y después, el problema es que los chicos fue difícil. El chico toma Salas. Potencia enorme ese chico. Quiero traer a Francia, tiene potencia enorme. Tiene 18 años. Al inicio. No quería frustrarse. Equivócate, no es un problema. Exprímate, no es un problema, chico. Sí, voy a equivocarme. Pero no es un problema. Y ha hecho un mundialito de 10. Poco a poco, con el juego que hemos puesto. Si decimos, más cerramos el juego, más ponemos certidumbre del juego, más nos divinizamos. Simplemente, no tener Chile, no se puede permitir de tener un juego muy previsible. Chile debe ser una orgía de juego en todas partes. Organizar. Por supuesto. Lo veremos después de eso. Toman, cambian el espíritu, por favor, chicos. Por favor. Y no poner a la cabeza de los jugadores cosas cerradas. Y después, bien, he visto entrenamiento, disculpa de decir, con los mayores, catastrófico. Y el entrenador dice, buen entrenador, buen entrenamiento. Sí, no se debe decir que es malo. Se debe dar confianza. No damos confianza al jugador, al falso. ¿Entiendes? No sé si lo he entendido con el idioma. Importante eso, ¿eh?
El juego consiste entonces en la necesidad de crear acciones dando respuesta a mayores grados de libertad. O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder sacarle esa camisa de fuerza que le tenemos puesta a los jugadores y darles mayor grado de libertad. Eso no significa de que el entrenador pase un segundo plano, pero en lo real, el entrenador no puede entrar a la cancha a cambiar las cosas que están sucediendo en la cancha. Los entrenadores estamos en la orilla. Podemos dar un par de instrucciones en el entretiempo, pero los que tienen la toma de decisión real de qué es lo que pasa dentro de la cancha son los jugadores. Son los jugadores. Y eso es tremendamente importante. Adaptándose a los elementos del juego que varían permanentemente. O sea, ¿cómo podemos estructurar los movimientos si no sabemos qué es lo que va a pasar con la defensa? Es imposible. Una, dos fases y después de eso, ¿qué? Se acabó. Se acabó. Tenemos al jugador mirando para afuera esperando. ¿Y ahora qué? No, pues. Entonces, démosle la posibilidad. Cierto que ustedes tuvieron con los menores de 20 a los 20 años. Imagínense si este proceso de formación esos niños lo hubiesen tenido a los 8 años, a los 9 años, sin darle ninguna importancia ni al line ni al scrum, que es lo que vamos a hablar, el movimiento general del juego, es cómo me muevo dentro de la cancha, y lo vamos a ver después con las estadísticas. El rugby no es line y scrum. Es que la obtención, sí, la obtención es importante. Solo para apoyar una acotación que viene por internet, que estamos transmitiendo, bueno, nos comenta Luis Tuninetti, de que efectivamente la toma de decisiones es uno de los puntos importantes también que se debería poder entrenar y poder trabajar desde pequeño. Absolutamente. Y eso que les decía yo, que ya está determinado por el Peak High Velocity, me da el mapa, en este momento tengo que trabajar esto, en este momento tengo que trabajar esto, y en este otro momento tengo que trabajar esto. Y lo que no trabajé antes, es imposible que lo pueda desarrollar después. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, tomando jugadores a los 18, 19, 20 años y tratando de meterles un concepto del juego para el cual no están preparados. Y además con un terror de poder abrir su cabeza a poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, eso es parte del paradigma que nosotros tenemos que tratar de cambiar. Construir un equipo para hacer un equipo, construimos este equipo para hacer un buen equipo. Esos son los pasos. O sea, un equipo no se construye en un año, un equipo se construye en 10 años. Son niños que van pasando, independiente que sea un equipo que venga junto de los 10 años, niños que tienen que tener un proceso de desarrollo, que aunque se vayan mezclando con otros niños en el transcurso de su crecimiento, y todos los niños vengan con una formación parecida, vamos a tener rendimiento exactamente igual. Eso nos va a garantizar. Hoy día no tenemos ese sistema. No tenemos un sistema determinado, no tenemos un reglamento de menores, no hay un torneo de menores que juegue de una manera determinada. Entonces estamos todos formando de la manera que se nos da la gana. El colegio tanto de una forma, el colegio tanto de otra forma, el Estado francés de otra forma. Y cuando jugamos en el Estado francés jugamos con el pie, cuando jugamos acá no hay pie porque nosotros no jugamos con el pie, vamos a jugar allá, casi se empuja en el scrum. O sea, tenemos una disgregación respecto al proceso formativo. ¿Qué pensarían ustedes si ustedes tuvieran a sus hijos en un colegio donde de primero a cuarto medio les trabajaran a todos diferentes cosas? ¿Qué pasaría después en la PSU, donde todos enfrentan la misma prueba? Sería un desastre. Y eso es lo que tiene un colegio, tiene que tener la capacidad de poder garantizar a los niños que van a salir todos con un sistema de formación determinado o con un nivel de formación determinado. Obviamente hay niños con mayores habilidades que otros, pero el proceso es exactamente el mismo. Nosotros no tenemos ese proceso. Eso es lo que tenemos que tratar de unificar. Para argumentar, construir un equipo para ser un equipo, construir este equipo para ser un equipo, lo hemos experimentado con Marcelo al inicio y Luis. El primer año en Sudamericano hemos construido un grupo que ha alcanzado, dentro de la formación del grupo, ha alcanzado bastante rápido, que se podía ganar o igual, se ha perdido, normalmente nada que decir, pero faltaba poco, está bien. Después hemos dicho, estamos con el reglamento, estamos clasificados para ir al Mundialito. Se debe alcanzar un equipo.
el buen equipo es difícil, se necesita tiempo. Y durante más o menos 6, 8 meses, es esto, hemos trabajado acá con Marcelo y Jorge, el equipo, y el equipo ha avanzado bastante, no para ser un buen equipo, para el momento, es muy cerca. Y ahora sería bien que Marcelo, Jorge, que están en este proceso, pueden continuar a trabajar con ellos para construir un buen equipo. Se necesita 3 años mínimo. No tener resultados. No fueron formados los chicos, entonces necesitan más tiempo. No es un problema, pero sabemos dónde ir. Bueno, nosotros hemos trabajado, sabemos dónde ir. Pero yo fui muy sorprendido. Yo no pensaba que se haría tanto rápido. Se podía ganar el mundialito. Por ejemplo, Japón ganó el mundialito. Contra Japón nosotros hemos marcado 4 ensayos, ellos 3. Han ganado y nada que decir. Namibia perdimos y tenemos 3 situaciones de ensayo y se podía ganar. Y después ganamos Canadá y después para decir. Pero nos ha faltado tiempo y hemos perdido tiempo también de nuestra falta. No tener miedo de decir que el entrenador se equivoca. Acá no se quiere, sí. Porque ¿qué pasa con la formación que hace en este momento en Chile los entrenadores? ¿Cómo programamos tanto? Cuando no alcanza el resultado, es la falta del árbitro o del jugador. Nunca le pregunto. Es fácil eso, ¿eh? Es fácil eso. Es un robo. Es un asesino en el juego, eso. No tenemos el derecho. Y digo, vamos a equivocar. Y nos hemos equivocado algunas veces. Yo fui sorprendido porque ha ido bastante rápido el proceso. No pensaba que estaba tanto rápido. Pero para el momento tenemos un equipo. Tenemos un equipo. Ahora se ve bien que los entrenadores trabajan sobre este buen equipo. Otro trabajo y más fuerte. Para alcanzar a buen nivel, ¿eh? ¿Me entiendes? ¿Entiendes? Comprendo eso, este proceso. Tener el tiempo, pero sabemos dónde vamos. En permanencia sabemos dónde vamos. Ahora, hay un tema que yo creo que ahí también es importante que tocar y va también derribando un montón de mitos, ¿no? Porque este equipo logró llegar a un cierto nivel, pero lamentablemente ese equipo no va a continuar. Y ese equipo no va a continuar no porque nosotros no queramos, no va a continuar porque lamentablemente no hemos sido capaces de crear un sistema donde podamos sacar a estos muchachos que son talentos y los podamos manejar de una manera diferente. Bernard me contaba que ya había un jugador, uno de los mejores jugadores del equipo, que le dijo que él no estaba disponible para hacer el entrenamiento invisible, que significa cuidarse, significa alimentarse bien, significa dormir una cierta cantidad de horas. El chico le dijo, yo tengo otras perspectivas de mi vida que no son el rugby, y tiene todo el derecho. ¿Cuál es el problema? Es que posiblemente el chico, ese muchacho, en este sistema, no debería estar. Debería haber otro que tenga las mismas capacidades, que tenga las mismas cualidades y que sí tenga el interés y que nosotros tengamos el sistema en el cual los podamos albergar, los podamos desarrollar, los podamos estimular y los podamos cubrir. Porque hoy día nosotros les pedimos a los jugadores que entrenen, que salgan a competir, y nosotros ¿qué les damos? No les damos nada, no los apoyamos en nada, como estructura. Me hace mucho eco a lo que iba pasando en el tiempo antiguo, cuando íbamos a más mundiales, años consecutivos, terminamos seleccionando a niños que venían de una mejor educación deportiva, y que eran niños de colegio, eran niños que venían, pero en realidad no tenían este sentido de seguir queriendo ser rugbyistas o jugar durante su siguiente etapa. Entonces terminamos generando todo un gasto de una inversión de tiempo, de entrenadores, de toda esta maquinaria de poder llevar un mundial de experiencia en niños que realmente su objetivo no era seguir jugando. Pero no teníamos otra. Pero no había otra, exactamente, porque no existe. Es una trampa. No, es una trampa. Porque en ese momento a los mejores, pero que no son mejores no significa que van a ser jugadores. Y la culpa no es de los jugadores. La culpa es nuestra, que como sistema no hemos sido capaces. Yo conversaba con Fernando Sánchez Pañuelo,
que fue el creador del planado en España, que fue el que organizó el proceso de los Juegos Olímpicos en Barcelona en el año 92. En 5 años, España pasó de 3 medallas olímpicas a 14. 14. Fernando me decía, Rodrigo, tú puedes tener el mejor sistema de alto rendimiento, con sus etapas, con financiamiento, con cobertura, con todo. Pero si tú no tienes la zanahoria para darle al deportista y a la familia del deportista, es lo mismo que tú riegues el jardín de tu casa con una manguera llena de hoyos. O sea, el agua por la punta no te va a salir nunca. O sea, es perder y perder y perder y perder y perder plata. Yo en el magíster que estoy haciendo clase hicimos un análisis de los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos modernos. 95% de los países que participaron en un Juego Olímpico y al mega evento siguiente, después de 4 años, organizaban los Juegos Olímpicos o mejoraron en cantidad de medallas o mejoraron su puesto en el medallero. Chile, Juegos Sudamericanos de la Juventud, salimos 4 y organizábamos los Juegos. Entonces hay una visión respecto de, bueno, cómo organizamos este sistema y cómo le vamos dando al deportista, no solamente de, oye, Chile, sí, amigo, pero tengo que estudiar, tengo que trabajar, soy casado, tengo hijos, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces es importante que también entendamos que estamos permanentemente sometiendo a estos jugadores, que no es que no quieran, no tienen la posibilidad de poder entregar más de lo que están entregando, nosotros les estamos exigiendo cada vez más y resulta que no estamos llegando a ninguna parte en torno a los resultados. Y si nosotros vamos al alto rendimiento, la alta competencia se mide por medallas, punto. No hay otra, no existe otro tipo de parámetro. No sé. Sí, en referencia a lo que tú dices también, no somos capaces de tener esa estructura y nosotros tenemos la urgencia de poder detectar a los mejores jugadores. Con una mejor detección, como decías tú, a los 12 años, 14 años, uno ya sabe cuál es más o menos el perfil del jugador que puede terminar por el buen camino, por decirlo de alguna manera. Entonces, volvemos a lo mismo. Volvemos siempre a lo mismo, el tema de cómo poder construir una estructura que nos permita poder trabajar en forma paralela a los clubes y en una proyección de jugadores de elección para la selección, en el fondo es lo que todos queremos. Pero ¿cómo lograrlo si no hay una estructura? Mira, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Y como anécdota complementaria, hermano, lo que decías tú de la salud de los jugadores, los participantes de nuestra selección tuvieron que financiarse la gira preparatoria para el Mundial, es un bolsillo. Es lo mismo que alegábamos nosotros hace 15 años atrás, 15, 20 años atrás. Hoy día se sigue repitiendo, entonces no hemos evolucionado. Pero mira, yo pongo siempre el mismo ejemplo. El año 95, cuando yo jugué en Sudáfrica, en mi club había 4 jugadores que jugaban en Western Province, en esa época que son los Stormers ahora, y habían 2 que jugaban en los Springboks. Con esos jugadores yo podía jugar máximo 4 partidos al año con ellos. El resto lo jugaban todo por la provincia o por los Springboks. Hoy día tú vas a Sudáfrica, esos jugadores no existen en los clubes. Los tomaron a los 15 años, los sacaron y los llevan por un camino paralelo, con otro financiamiento, con otra inversión, con otra estructura, porque son personas que se están dedicando a esto. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que reflexionar. Tenemos que ir un poquito más rápido, corto. Sí, con respecto a lo que dicen ustedes del tema de esta estructura, de cómo poder captar niños quizás a los 12, 12 años, por ejemplo, el hockey actualmente en Chile tienen procesos de identificación de talento a los 12 años, entonces se forman distintas selecciones en sub-12, sub-14, sub-16 y de ahí hacia arriba. No solamente es una selección, sino que son selección A, B, C o incluso hasta D. Entonces, si tú te pones a pensar o te pones a ver actualmente las jugadoras adultas, ¿de cuándo empezaron a jugar en la selección? Partieron en un proceso de identificatorio que partieron a los 12 años. ¿Ya? Ahora, siguiendo un poquito la lógica de lo que estabas conversando tú, si nosotros queremos construir un juego que sea en base a la toma de decisiones, en base a tomar riesgos, lamentablemente hoy en día la estructura de tanto de los clubes como la de los colegios, o más que nada los clubes, no les lo permite porque
en términos de entrenamiento, siempre hay entrenadores de turno, ya por lo general son los mismos jugadores que aportan en esto, y estos jugadores carecen un poco de por lo menos lo que me he visto yo, carecen un poco de metodologías de entrenamiento. Por lo general siempre transmiten lo que yo sé como entrenador, como jugador de rugby a los menores, y ahí se cae en un problema de está de acuerdo a la edad el poder enseñar ciertas cosas versus otras, de acuerdo a lo que decías tú de las edades sensibles. Tenemos a los 7, 8 años que ya tenemos ahí se producen estas explosiones sinápticas donde el niño empieza a adaptar todo lo que es la parte motriz, y ya después de los 14 años tenemos la parte física. Pero en sí, el sistema actual en Chile está capacitado para poder hacer frente a esas demandas en cuanto principalmente al tema metodológico, que yo creo que es lo que estamos fallando, en cuanto al tema de la didáctica de cómo yo enfrento un entrenamiento, de cuáles son los ejercicios que yo aplico, de cuáles son las variantes que yo aplico. Eso, Carlos, es la deficiencia que tenemos, porque tampoco tenemos un proceso de formación de entrenadores. No existe. Entonces, si nosotros no tenemos el rugby organizado de una manera, desde el rugby de menores, con reglamento, con forma de jugar, con un sistema determinado, y no tenemos entrenadores formados, imagínate tú lo que significa esto, ¿no? Sí. Entonces, de acuerdo, el problema, mira, yo estoy acá desde un año y medio. La primera vez que hago una formación de entrenador fue aquí, que esta semana. Y también a mano, al club de mano, simplemente. Me quiere. ¿Te das cuenta? ¿Por qué están sobre la World Rugby? La World Rugby, que hacen como formación, es para la promoción y el desarrollo, no para las competencias de movimiento. No saben. Perdón, no lo hacen, perdón, no lo hacen. No está. Por eso nosotros debemos organizar una formación de la World Chile. La World Rugby es bien, y se debe hacerlo. Continuar, pero para el desarrollo, para la promoción de la World Rugby, no para la alta competencia. Entonces la formación es importantísima. Y yo he presentado un proyecto de formación de entrenador que se va a hacer para alcanzar al alto nivel. O sea, lo ideal yo creo que sería que esta instancia se pudiera replicar no tan solo acá, sino que replicarlo en los clubes, los coordinadores de menores de cada club, poder adaptar este tipo de información, porque lamentablemente cuando uno va a un festival vemos que todavía hay niños de 10, 8 años que les enseñan jugadas. Entonces, ahí ya estáis cerrando el juego. Bueno, aquí creo que un poquito la idea. Por eso la idea es que fue abierto, se invitó a todos y se está transmitiendo. Y creo que para mí una cosa muy importante el día de hoy es que se abra. Se hable, se ponga el tema arriba de la mesa y se hagan las cosas abiertas. Si vino hoy día, estaba en la. No hay ninguna prioridad, no solamente a mostrarnos que sea otra forma, lo que sea para todos. Yo creo que para mí, y espero, tengo fe que sea el primer paso. Mira, yo la verdad que lo comentábamos con Bernal, y para nosotros es sorprendente. A Bernal le comentaban, capaz de jugadores que tuvieron en la selección, la cantidad de plata que se gastaban mandando a los muchachos a Nueva Zelanda a hacer procesos de 2-3 meses de entrenamiento, y los cabros vuelven igual. Pero es que un padre no tiene por qué saber de que en 3 meses un proceso de transformación en lo deportivo es imposible, no es viable. Nueva Zelanda está haciendo su negocio, ellos están vendiendo un producto que lo pueden comprar posiblemente en cualquier parte. No sé cuándo viene un CADE con no sé quién a dictar un curso para los jugadores, 35 mil pesos para cada jugador. Bueno, ¿y qué obtenemos de eso? Y los que estamos metidos en el juego, los que estamos metidos en el rugby, no debatimos, no conversamos, no aunamos criterios. Esto, lo que nosotros queremos hacer es poner temas sobre la mesa. Vuelvo a repetir, acá nosotros no estamos entregando una receta de nada. Nosotros estamos dando una visión del juego y de la formación para este juego. Y cada uno será capaz de tomar o no tomar, discutir o no discutir. Yo a mi alumno le digo, si tú quieres venir a discutir conmigo a mi oficina, yo no tengo ningún problema, pero tienes que venir con argumentos. Si no tienes argumentos, mejor ni entres a mi oficina. Si tienes los argumentos, sentémonos, nos discutamos, nos tomamos un café, 3 horas, no tengo ningún problema, pero con argumentos. Y eso es lo que nos falta, gente que se atreva. Todo el mundo tiene derecho a opinar de rugby, ¿no? Eso yo creo que es tremendamente importante también. Para seguir, esto lo podemos lograr de esta manera, trabajando de lo global a lo específico y de lo específico a lo global. Esto es un camino que es bidireccional, va en ambos sentidos.
Entiendo lo que es global y específico, lo entiende bien, o general particular, ¿lo sí. entiende? Cuidado, porque en Chile siempre se dice sí, a veces lo comen. Los jugadores siempre al inicio lo que entendían, me dicen sí, sí, y no había entendido. No, no quieren decir que lo saben. ¿Qué, qué importa? Yo no sé todo, chicos. Yo he hecho 7 mundial y sé lo que sé. No más. Ninguno sabe más. El entrenador de la Universidad es lo mismo, sabe lo que sabe. Por supuesto, chicos. No se sabe todo. Debe ser claro. Acá hay, alguno dice, yo sé que qué sé, yo sé lo que sé. Como los jugadores saben lo que saben. Sí, respetar. No se sabe todo. Yo aprendí cada mundialito, me encantó. He vivido un mundialito, he crecido, he aprendido otra cosa y me encanta eso. Aquí estoy acostumbrado, me va bien eso, mi filosofía de vida. El chico, bien. Cortar de decir sé, que sé lo que sé, simplemente, no más. Bien, ahora vamos a entrar a una parte del análisis del juego actual. Y para... Sí, pero Rodrigo, con mucho respeto, hace una hora, ¿sabe que la cabeza lo sigue siempre? Hemos, de verdad que estaba importante el espíritu, me hemos hablado demasiado. ¿Entienden? ¿Sabe? Estamos solo sobre el espíritu y tenemos muchas cosas. Tenemos el rol actual, lo que es definir video para mostrar y después decir cómo queremos jugar. ¿Entienden? Entonces, se debe ir un poco más rápido. Perfecto. Lamentablemente no tenemos... Equivocan acá, miran bien el juego, abre bien el espíritu. Es el espacio. ¿A dónde hay espacio? Allá hay un jugador. Y estamos, retrocediendo un poco acá, viene, vamos, estamos, los palos están acá. Top, mira, avanza, avanza. Mira los palos donde están. Avanza. Los palos, acá, acá. Mira, acá. Acá hay un solo jugador. Un solo jugador allá. Y van a enfrentar. Mira, mira. Uno, y después se reubican. Después se reubican. ¿Has visto? El concierto. Ah, es acabado después. Pues.
lo mismo. Van a caer ahora. Acá sale. Que se mueve fácil. 19 fases de juego. ¿Quieren jugar así? ¿Cómo? Si no tiene sudafricano, no puede. Ahora, sí, la usted es, copia de eso, ¿eh? Es una filosofía de juego, ¿eh? Sudáfrica tiene su filosofía de juego. Nadie puede decir si es buena o es mala. Pero ellos tienen su filosofía de juego. Te tratan de llevar por delante. Esa es su forma. Es su forma de pensar. Es su forma de actuar como sociedad. Es un reflejo de su ADN como sociedad. Eso es súper importante. Bueno, ¿cuál es el ADN nuestro? Yo le decía a mi alumno en el magíster, nosotros tenemos un ADN que nos identifica respecto de la herencia de nuestros padres y de nuestros abuelos. Pero nosotros también tenemos un ADN social. Nuestra sociedad tiene un ADN. Bueno, ¿cuál es ese ADN? Cuando descubramos cuál es nuestro ADN social, vamos a tener la capacidad de poder decir, bueno, hacia allá tenemos que ir, estamos yendo hacia acá, vayamos hacia allá. ¿Qué pasa hoy día? Se juega entre 45 y 50 minutos de juego efectivo. Juego efectivo. ¿Okay? Yo hice el análisis de los dos partidos, Sudáfrica All Blacks y All Boys Cops. All Boys Cops, que fue la final, 30.57 minutos. Sudáfrica All Blacks, 42.3 minutos. O sea, tienen casi un 50% más de lo que se hizo en los primeros partidos. Top 14 en Francia, 35 minutos. Rugby League, 70 minutos. ¿Conoces el Rugby League? 70 minutos. Otro juego, ¿eh? Con las reglas. Pelotas para jugar, 60 pelotas. 40% sobre los turnovers. Situación sobre la recuperación del tackle o penales. 40% y 60% sobre las conquistas. Pelota jugada, un estudio que hemos hecho es un medio, puede ser 65, puede ser 58, subir hasta 70, pero es el medio, es el medio. Y más o menos sobre este 60 pelota hay 40 sobre fase directa, conquista directa y 20 sobre recuperación. Reflexión por el entrenamiento que queremos hacer. 350 fases de contacto entre tackles y rack. 240 tackles con un 94% de éxito. Si uno mira la cantidad de tackles perdidos en la final entre All Boys y Cops, es gigantesca. Si uno cuenta la cantidad de fases que se hizo en el partido All Boys y Cops con el partido Nueva Zelanda-Sudáfrica, no hay mucha diferencia. Pero en la cantidad de tackles errados y en las posibilidades de progreso respecto a la ruptura de la línea de la ventaja, es abismante la diferencia, lo que te indica también una menor complejidad respecto de la defensa, etc. 120 rack con un 94% de éxito, 250-260 pases entre 15 y 20 pases en el contacto. ¿Cuántos pases vemos nosotros en el contacto en el juego acá? Y eso, como decía Luis Aquino, eso sí, cuando hemos hablado de la evolución del juego, que el juego es lo mismo, eso es verdad. Que aumentó. Antes no había esos pases, no había ese. Eso ha cambiado la técnica. Mejor lo ha cambiado. 52 patadas. Más o menos, ¿eh? El partido de Sudáfrica con Nueva Zelanda tiene más de 12 o 13 situaciones. De dos fases, juego con el pie del 9. Dos fases, juego con el pie del 9. Creo que el partido de Cox no hubo más de 3 patadas entre los dos 9. No más. O sea, también el repertorio es tremendamente escaso, es cerrado, por todo lo que hablábamos. Miedo al error, excesiva manipulación y organización por parte de los entrenadores del juego, etc. Organización defensiva en 3 segundos, vale decir ponerse de pie después del tackle, 2 segundos. Yo veía la final y había jugadores que tacleaban y no se paraban hasta que la pelota salía. El tacleador, ni siquiera alguien que intervino en el rack, el tacleador. All Blacks versus Gales,
tuvo un resultado 44-6, esto fue el 2015. 20 de junio. All Blacks 38% posesión de la pelota. 38. Marcó 6 try. Gales 62% posesión de la pelota. No marcó try. ¿Qué es la fuerza de los All Blacks en este momento? Que ha revolucionado muchas cosas, pero eso no, nosotros lo hacemos antes. Porque que sepan, los dos entrenadores All Blacks formados con Francia. Smith, la cabeza pensada en los All Blacks, amigo íntimo de mi amigo Fierro Villopuevo, que es en la cara. Smith, cada año viene en Francia. Ansel, 10 años en Francia. Ha jugado y se ha formado en Francia. Pero nosotros, tontitos franceses, como ustedes, copiamos los africanos. Hemos perdido todo eso. Por eso, usted debe ser visionario y anticipar el juego del futuro. Y el juego del futuro va a ser eso. Los All Blacks, el juego de ellos ahora, es dejar la pelota a los otros. Es decir, pero presionar. Se caracteriza con eso. Pero ellos hacen fuerte sobre la recuperación. Sobre la recuperación. ¿Por qué? Porque perdemos la pelota, ¿qué pasa? La organización ofensiva, perdemos la pelota, ¿qué pasa? Somos desorganizados. ¿Y quién lo trabaja eso? Acá ninguno. Cuando le quería poner con ellos, el entrenador, y ponía en la cabeza de los chicos, no es eso, sí es eso para mí. Y no lo dominaban, no sabían. Entonces hacían cosas que querían saber hacer. Pero el juego es importante. Trabajar en situación de pasar de ataque a defensa, de defensa a ataque lo más rápido. Porque como decía Marcelo, es acá. La desorganización se hace acá. Es fundamental, hoy día nosotros, respecto de el diseño completo de lo que es el rugby, o puede ser el fútbol, o puede ser el hockey, o puede ser el básquetbol, el balonmano, tienen ataque, transición de ataque a defensa, defensa, transición de defensa, ataque. ¿Cuántas de estas se trabajan en un entrenamiento? Una. Nuestros jugadores están acostumbrados a trabajar única y exclusivamente con la pelota. Única y exclusivamente con la pelota. Pero miren lo cerrados que somos. Muchachos, ¿por qué no trabajamos la defensa? He visto los entrenamientos y todos los entrenamientos son con la pelota en la mano. Y no trabajamos la defensa. El rugby es un deporte de cambio permanente, defensa-ataque, ataque-defensa, defensa-ataque, ataque-defensa, defensa-ataque, ataque-defensa. Y ni siquiera eso, porque la fase de transición es tremendamente importante. Hay otro video que no se lo voy a poder mostrar hoy día, pero el cómo se trabaja la transición y se hace la efectividad de la transición de la defensa al ataque y tener la capacidad de poder romper la línea de la ventaja. Entonces, eso hoy día nosotros no lo contemplamos. Solamente trabajar con la pelota. No trabajamos sin la pelota. Es que si los jugadores taclean, se lesionan, no hay por qué taclear. La organización de la defensa. La organización de la defensa. Un jugador que ya está en la selección o está en el equipo de primera, yo no le voy a enseñar a taclear. Si no taclea y no tengo otro, tengo que contar con él. ¿Cómo le facilito la tarea? Con mayor organización. Eso se llama el juego en el desorden. Poner orden en el desorden. Eso es la cereza sobre la torta. Se debe saber. ¿Sí? Es eso. ¿Entiende el concepto? Es en el desorden poner orden. Y no trabajar. Entiendo bien que eso va a ser más fácil que trabajar el orden frente al orden. ¿Entiende? Voy a ordenar, voy a organizar, programar todo, pero él está organizado también en defensa. Es más fácil defender que atacar. Desorden organizado. Generar un desorden organizado. Debiese darse, el despliegue físico real debiese darse en ese momento, en ese instante. Normalmente, ¿qué pasa? Que, o sea, también viendo el lado de los referees, normalmente cuando acá se quiere llegar a aplicar, el entorno no está volviendo. Y se le está quedando y ya sale con una ventaja de equipo, por eso no se marca. Entonces, el despliegue físico real debe darse de la caracterización.
Ahora, yo siempre pido de tener cuidado, porque esto que mostramos es el primer nivel mundial que digo. No es lo que nosotros tenemos que aspirar en el fútbol. Eso yo creo que es muy importante. No es lo que tenemos que aspirar en el fútbol. Tenemos que aspirar a mejorar nuestro sistema de entrenamiento y que los jugadores sean capaces de poder llegar hasta lo que sus capacidades permitan. Sí, pero claro, eso es lo que de alto nivel, es lo mismo abajo, pero diferentemente se juega. Perdón, yo creo que en términos de números, estoy de acuerdo que aspirar a eso puede ser un poco loco, quizá, pero sí en términos conceptuales. Eso sí, en términos conceptuales, absolutamente, absolutamente. En términos de número, absolutamente. Eso es. Se debe partir de eso. Ir para ir. Porque eso no es la finalidad. Poco a poco se modifica. Pero el concepto es eso. Y vamos a ver qué es el juego de rugby ahora. Hemos planteado todas las culturas, se dice así. Y de ahora, de eso, ¿qué es el juego de rugby actual? Que se puede entrenar en la, aquí. Bueno, vamos a ver, me parece fundamental, ¿entiendes? Se puede entrenar este rugby diferente, por supuesto, tenemos el nivel, pero se debe ir por eso, van a ver. No es decir, yo no he entendido eso en Francia, algunos que no entendía, después lo han comprendido. Sí, me he subido a otro nivel, no es para nosotros. No. Eso es lo que se pasa en el rugby. ¿Y cómo nosotros vamos a plantear en nuestro nivel? Por supuesto que sub 6, sub 8, sub 10 no es este rugby. Y vamos a preparar a estos chicos para ir a este rugby. Yo hacía referencia a que lamentablemente hay cosas que nosotros no consideramos. A mí por lo menos yo creo que uno tiene que hacer un mea culpa como entrenador. Y me pasó a mí acá en el estadio, los últimos años que yo fui entrenador. Yo tenía a los jugadores entrenando 5 veces a la semana. Y creo que era tremendamente poco prudente lo que estaba haciendo. 5 veces a la semana. Se jugaba bien todo lo que. Pero. ¿Qué? ¿Qué logramos con eso, no? Yo creo que uno tiene que tener la capacidad de poder decir: yo estoy acá, y en esto que estoy acá, evoluciono respecto del concepto, pero tampoco puedo tener a los jugadores entrenando todos los días. Porque es una realidad, ¿no? Generalmente genero más mermas que ganancias, ¿no? Bernardo. Ahora vamos a avanzar. Sería ustedes que deben decir todo esto, reflexionar, y vamos a perder demasiado tiempo, hemos perdido demasiado tiempo, vamos a ir al principal. ¿Qué es el rugby? ¿Qué es el juego de rugby actual? Hemos visto el tiempo efectivo, entonces ¿qué es? Avanza. ¿Estamos de acuerdo sobre la primera cosa? ¿Qué es el rugby? ¿Son las fases estáticas? ¿Son los ruck? ¿Son los mall? ¿Qué es? Para nosotros lo primero es eso. El movimiento. Y lo digo, chicos, están diciendo que la Copa del Mundo 2019 se va a jugar con entre 50 y 60 minutos de tiempo efectivo de juego. Entonces, tenemos el cordon set, tenemos entre 10 y 15 scrum, tenemos 20 line, tenemos 50 minutos de tiempo efectivo. Entonces, ¿qué es primero? El juego, sí. Empleando las pelotas, las palabras importantes, porque hemos tenido este problema también en Francia sobre la teoría. Emplean las palabras que se deben. Uno, movimiento general. ¿El movimiento general qué es? La circulación de jugadores. Primero, no la pelota. Porque si no hay circulación de jugador, no podremos circular la pelota. Primero, circulación de jugador. Y circulación de pelota. ¿En qué? En defensa y en ataque. Eso es primero. Segundo, ¿qué pasa después? Fase de contacto. Hay 300, más de 300 fases de contacto. Yo he ido en una charla, si quiere decir, de Inglaterra. Cuando se ha hecho eso, decían, sí, es mejor trabajar el contacto. Nosotros hemos dicho, no, por supuesto que es importante. Pero primero de hacer menos.
pero al contrario, trabajaremos también. El concepto es diferente. ¿Me entiende? Con estructurado en sí. Es fácil. Porque los entrenadores, el problema de los entrenadores, juegan para no perder. No para ganar. Para no perder. Entonces es diferente. ¿Entiende el concepto de eso? Entonces, no, antes. Fase de contacto. Hay dos fases de contacto. Cuando el fase que sigue claro. Cuando entramos en la zona de turbulencia, yo lo llamo. Quiere decir, acá hay rumbo, acá va a haber chocolate. Pero el movimiento se continúa de jugar. ¿Qué hace Chile? Este parte. No se trabaja mucho. Rápidamente al suelo van. Rápidamente al suelo. Para cerrar. Porque han trabajado. Lo que decía Rodrigo. Porque han trabajado al red. Entonces se reconoce mucho del red. No sé si se recuerdan. Y es Santiago Villar, es el que dice, ¿verdad? ¿Sabes? Los jugadores quieren todo ir aquí, no, siempre he aprendido a ir al suelo. Y hasta Fochi, que es un jugadorazo, dice, es verdad, ¿de quién va a ver? Ya veremos, lo queremos salir, ya veremos. Por supuesto que es rey, por supuesto que. Ni antes, hacer todas las cosas bien para no ir al rey. El movimiento. En el contacto, voy a entrar en el contacto, no quiero ir al suelo, voy a continuar de jugar. Y si no puede jugar al contacto, voy a ser callado, voy a probar de jugar también. Y si voy al suelo, lo mismo. No el aprendizaje. Cuando entramos en este fase de contacto, si el jugador va a poder la pelota al suelo, el aprendizaje. Y si no, que no tiene la pelota. Tiene. ¿Por qué hago eso? Al inicio del aprendizaje, por supuesto. Zona de turbulencia. Juego en la zona de turbulencia. El defensor toma, es mejor que mí. O yo es mal jugador. No tengo más medios que voy a ir al suelo. Yo no quiero ir. ¿Qué provoca mis compañeros? Cuando hago eso, mi desparazo de todo inseguridad. Pues, ¿cómo? Puede provocar un poco de inseguridad. ¿Que te el apoyo ahí? Urgencia para que. Sí, al inicio, sí, poco a poco hago eso. ¿Qué va a provocar poco a poco? El compañero va a saber que se debe actuar ya porque se va a continuar a jugar. Porque ¿qué hacen ahora a Chile? El chico va al suelo y no va a ir al rey, acá. Todo hace la misma cosa. Los errores que teníamos en la continuidad del juego era cuando iba al piso y el del piso entendía que tenía que darle continuidad y eran los goles porque los tenía inmediatamente al rack, se le pasaba que se puso un poco bien. Hasta Marcelo decía, al inicio decía, no, no, acá, ¿no? Y después al resto, no he comprendido. Acá se dejó mal. Y vamos a perder la pelota, que es un problema. Que es un problema, chico, vamos a perder la pelota. Defensa y la recuperaremos. Es eso lo que decía, el concepto de pasar a ataque. No es un problema de perder la pelota. Eso es una cosa imaginaria que ha puesto el entrenador para circunizar a él. No me importa que pierda la pelota. Parte del juego. Por supuesto que vamos a perder poco a poco menos. Clarísimo va a ser la situación de exigencia que va a permitir de dar cosas a hacer al jugador, la evaluación que ha puesto el jugador. ¿Entienden? Al inicio. Y así va a provocar, la pelota va a volver. Al principio yo quiero que la pelota vuelva. Entonces, ¿te das cuenta de todo el trabajo que hace en el contacto del movimiento y en defensa del ataque? Y después, no puede ser más cosas, voy al suelo. Acá trabajamos los reyes, ¿sí? Es la parte no importante. Es importante, sí, Bernard, decir que finalmente el movimiento general del juego es la base del juego. Las fases de contacto son accidentes que se generan durante el movimiento general. Por lo tanto, el juego es el movimiento general. ¿Por qué? ¿Avanzamos? Nos transformemos las fases de contacto en lo más importante. Es importante porque hay 300 fases, es importante. Importante, mira, simplemente prueban de ver si
si entrenan ustedes, cuando el equipo entra a la fase de contacto, ¿cuántas veces lo va a volar al suelo? Sería interesante saber. Yo soy convencido que 3 sets de fase de contacto, 280 o 90 para el suelo. ¿Qué vas a alcanzar? Perdón, a los niños los tenemos haciendo fila para ir a golpearse con un escudo. A fuego. El peor invento, la peor compra que pudimos hacer el rey chileno fueron los escudos con los niños. Porque lo enseñamos a golpearse. ¿Preguntas sobre eso? ¿Avanzamos? Y después, eso lo vamos a hablar durante la formación, ¿eh? El line, el scrum, recepción, penales, que es importante también trabajar, ¿eh? Eso, cada uno tiene un concepto. Eso, y la tercera, para mí, los ingleses empiezan sobre eso. No es malo, es bien, no sé. Yo digo no, yo parto del juego y iremos sobre eso. Ahora mezclan los dos, están mezclando los dos. Yo no sé, yo tengo convicciones. Y lo repito, lo hemos dicho, no hay receta. Si un día un entrenador y cualquier país viene y digo, eso es la receta para jugar al rugby, mátame. No es verdad, no es verdad, hacen creer. No existe. No existe. Hay concepto. Perdón, miren jugar al equipo de los Lions los últimos 3 años. Un equipo que jugó completamente diferente al resto del rugby sudafricano. Total y absolutamente diferente. ¿Qué es lo que quedó? Que tenían que meter la mayor cantidad de jugadores en los Lions en los primos. Para tratar de cambiar un poco el chip porque se transformó en un juego efectivo. Ok, entonces, ¿han visto otras partes? Eso es el juego actual. Movimiento, fase de contacto, fase estática. Es, para mí es la cronología. ¿Ok? Entonces, volvemos. Hemos hecho todo este estudio. Ahora, yo digo, ¿qué rugby quiere hacer ustedes? Pues les digo ustedes. Esta famosa marca de fábrica de Chile. Yo, de un año que estoy acá, trabajando con Marcelo y Jorge y Luis, yo digo, para mí, soy tope, totalmente convencido. Y lo repito, no tengo certitud, pero soy convencido que se trabaja en esta dimensión. Quiere decir, de ser capaz de pasar de defensa a ataque, o de ataque a defensa, lo más rápido posible, y sin ruptura del movimiento. Acá, cuando perdimos la pelota, se necesita 5 segundos para organizar. No, el mismo tiempo se reorganiza. Se trabaja, no se dice, se debe trabajar. ¿Ok? Entonces, para hacer este juego en defensa y ataque, organizar una circulación de jugadores que responde al juego. Quiere decir, voy a preguntarme a dónde debe ir y cómo voy a ir. Vamos a ver que vamos a plantear 4 familias para distribuir en el campo. El principio es distribuirse en el ancho y en el profundo, para ser en todos los espacios y ser en los espacios ante nosotros. Y ese es el juego sin pelota y una capacidad técnica lo más amplia posible para que el jugador pueda responder a cualquier situación del juego. Juego con pelota, esos son los famosos skills o técnicos de estrés. Se debe hacer. Menú aislar del juego, el problema de rugby lo hemos dicho, es eso. Y Luis, que tú le has hablado, me dice, no es verdad, ha ido a ver en Buenos Aires. Argentina. Me dice, los argentinos, es una repetición de ejercicio. ¿Sí? ¿Verdad? Porque no hace todo este estudio. Repite skills, destreza, y hablan siempre de destreza. Para mí, en 2011, cuando volví de la Copa del Mundo, yo estaba en Uruguay, he hecho una y había el entrenador inglés de... que estaba en este momento. Y había con Tampomi, cuando llegó de Copa del Mundo, dice, el problema de Argentina es la destreza, la técnica. Pero es verdad. Argentina son talentosos en técnica. No saben jugar cualitativamente, simplemente. Es eso. Y son talentosos, tienen unas técnicas increíbles.
y se puede ver el reflejo de cómo ha ido contaminando el sistema de juego y de trabajo de los Pumas a lo que es el torneo local. Hace 5 o 6 años atrás uno miraba el torneo de la Urba y era un juego con una dinámica gigantesca. Hoy día esa dinámica se quebró y los clubes están tratando de jugar como jugaban los Pumas. Una paréntesis, eso van a tener, ¿no? Este papel, todo eso, ¿no? Y ahora yo le no se esconde. ¿Cuánto vamos a cobrar? Nada. De hecho, la gente de internet está preguntando si pueden dejar la presentación porque están bien interesados también, devuélvenla. Totalmente, con placer. La presentación no hay nada. Y lo que quieran. Esconder, no hay nada esconder. Ahí está la respuesta. Solo que no saben por qué esconder, ¿no? Yo sé lo que sé, es la misma cosa, no más. Entonces, en la misma dimensión, es construir un juego avanzando junto al mismo tiempo y pertinente. Yo digo siempre, jugar al mismo tiempo, junto y lo más justo posible. Y Rodrigo me dice, justo no lo entendemos bien, pertinentemente, me va bien. ¿Ok? El ataque es crear una circulación y recirculación. Es fundamental. ¿Cómo circulamos en el campo? Más que de jugar con la pelota, ¿cómo circulamos sin pelota en el campo? Debemos anticipar. Si estamos sobre la pelota, es el nivel 1. Quiere decir, yo veo la pelota, y después, ¿qué pasa? Es eso, la continuidad del juego se hace así. Es crear una circulación y recirculación permanente y una acción del portador avanzando, portador responsable de la pelota y apoyo responsable del portador. Eso es importante. Pero digamos, más tarde, ¿cómo se maneja todo eso? En defensa, la misma cosa, al mismo tiempo, crear una circulación y recirculación permanente, lo mismo. La circulación ofensiva y defensiva es la misma, con los conceptos que vamos a decir. Lo mismo, avanzamos. Dos, el ataque, tenemos la variedad de destreza. Lo leen, todos saben eso, avanzamos rápido. Y el tiempo, tres. Perdón, nosotros estamos acá. Sí. Acá no existe y acá menos. Jugamos acá. Y eso se trabaja desde chico. Avanzamos. Quiero pasar tiempo, son cosas más importantes, la teoría. Importante. No tendrán entonces. La misma cosa pasamos, es para, no, es importante. Para venir a lo que decía Luis en el momento. Venimos sobre los sistemas. Los sistemas son cosas, en el nivel actual, hay cosas abiertas y cerradas. O hay cosas semi-cerradas. En el aprendizaje se debe hacer abierto. Sistema abierto y adaptativo en permanencia. No cerrado, no programado nunca para aprendizar, importante. Se puede ser semi-cerrado y acá hay un poco de programación, pero yo soy convencido que más en más que el rugby va a avanzar, la programación va a desaparecer de más en más. Porque con la programación es difícil de ganar un partido. Con, pues, los equipos del mismo nivel. Si soy más fuerte, todo va a pasar. Yo hablo de cuando jugamos, no quiero decir del mismo nivel alto, pero bajo lo mismo. De un mismo nivel. Un partido es muy importante cuando los equipos tienen el mismo nivel. Si un equipo es más fuerte que el otro, otro es fuerte. No es reino. ¿Entienden el concepto? Entonces, abierto y adaptativo es primero. Un poco de semicerrado y adaptativo, con rigor en la exigencia de la circulación de los jugadores. Y después del juego programado, yo no quiero poner para que saque un poco de espíritu más. Entonces, para no ser bruto en lo que decía Luis, de pasar este juego programado, prueba de trabajar sobre un juego semicerrado y adaptativo. No van a perder referencia. Porque el ser humano quiere importar. ¿Entiendes el concepto?
pasar poco, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Cómo sería semicerrado y adaptativo, por ejemplo? Por ejemplo, buena pregunta. El problema de hacer momento, por ejemplo, decimos la cruz. Le digo, el jugador hace eso. Cuando hace la cruz, otro va a venir acá. Otro va a atacar acá. Entonces atacamos ese espacio, atacamos ese espacio y tenemos el tercer jugador importante, que bueno, lo dice Los Ángeles. ¿Qué dice Los Ángeles? El diamante. ¿Ok? Para jugar. Y acá, el portador va a decidir. Eso es la. Va a ser jugador. Eso te hace ganar todos los partidos si decides bien. Pero después de comprender que el chico puede equivocarse, puede dar a él. Y aquí hay tres para matar. Se debe también pensar que él puede equivocarse. Lo mismo si le doy a él, que acá hay cuatro tipos. Cuatro macos que te esperan para matarte. Voy a dar la puerta a él. ¿Entiendes? Entonces, un momento, se puede decir semicerrado, decir, chico, solo vamos a tener dos opciones, no las cuatro que se necesitan para ser más grande. Vamos a decir, o a ti o a ti. Es semicerrado también, ¿eh? No me gusta bien eso. Pero es un pasaje. No sé si me entienden. Porque tú me entiendes. Las chicas son siempre más inteligentes, ¿verdad? ¿Sí, verdad? No. Piensan más. Sobre todo lo que han jugado en mis hombres. Bien, ¿entiende? Para decir, para ir al abierto, ¿a dónde va a ser? Yo soy responsable de la pelota. Se puede que lo doy a él, se puede que lo doy a él, se puede que lo doy a él, o se puede que yo continúe. Eso es abiertísimo, abierto todo. Eso. Pero pues, se puede equivocar. Es eso, semicerrado. ¿Entiende? Abierto, semicerrado. Después, el programado es eso, sudafricano, ingleses, y Bolonia, franceses ahora, nosotros tantitos. Hacemos eso, cruzar, y ¡pim! Cerrado, ahí, ¡pim! Eso es cerrado. Solo una opción, cerrado. ¿Entienden? Eso es lo que se pasa acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, eso, el físico, pasamos y el conocer, aplicar el reglamento. ¿Cómo se... eso va a ser importante. ¿Cómo se construye el movimiento para la circulación del jugador, que es primero? ¿Qué? ¿Cómo se construye eso? ¿Qué se pasa actualmente es... Los australianos hacen 1, 3, 3, 1. Los neozelandeses, 2, 4, 2. Pero ahora están empezando a hacer otra cosa. Eso son bloques. Esto está. Acá estoy, acá y quedo acá. Nosotros lo hemos hecho. Porque nosotros, con el sub-20, yo me encantaría pasar a la abierta, lo hemos hecho cerrado también. Estaba demasiado. El paso estaba demasiado importante, entonces tenía estapa para estar. ¿Entiendes? Acá, ¿cómo los manejamos en el campo? Cuatro familias. La familia alrededor de la pelota, familia reserva, familia retrasada, familia adelantada. Y las cuatro familias tienen cosas a hacer. Por ejemplo, referencia a la familia adelantada. Ganar, eso, ganar mi adversario. Tomar profundidad. Cuando digo ganar mi adversario, por ejemplo, es aquí. ¿Ok? Ganar mi adversario, me desmarco para hacer el espacio antes de él. ¿Ok? Con profundidad. ¿Por qué profundidad? Atacar en velocidad. El problema de ustedes, el general, lo hemos visto en el 20,
todos los chicos reciben las pelotas paradas y después juegan. Acá, está bien porque no hay presión defensiva. Reciben un buen nivel, reciben la pelota parada y juego. Están aquí el defensor, te mata, te pone allá. ¿Entiendes? Sí. Entonces, puedes tomar el ancho de tanto que el compañero, es importante. Yo tengo la pelota, acá, estoy la familia adelantada, porque soy el primer jugador de la familia adelantada. Hay tres allá. El tercero y el cuarto continúan a se demarcarse. Y cuando el jugador antes de mí recibe la pelota, está acabado este momento. Es el momento de atacar la pelota. Entonces, todo este trabajo sin pelota que debe hacer, la referencia es cuando el último recibe la pelota, está acabado. Si no lo he hecho antes, es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque voy a recibir la pelota y voy a correr así. Se debe correr así. Y no así. Esto se trabaja. Para la familia adelantada. La familia retrasada es simple. Un concepto muy simple. La pelota se fue de mí, voy por la pelota. La pelota de aquí se va. Yo la sigo. Yo soy el primero, la sigo. 3, 4, 5 metros, depende de nuestro nivel. ¿Ok? Él acá, yo estoy acá. El otro lo mismo, 3, 4 metros, lo mismo. Va por la pelota. Sin de pasar el compañero que está delante de mí. Y eso trabaja. Con los pequeños, dos palabras. Y trabajamos como los grandes pequeños, pero diferente. Decir, ¿qué hace la pelota? Viene para ti, desmárcate. Simplemente. Muévete en el espacio. ¿No lo entiende el pequeño? La pelota viene para mí, entre los pequeños, ¿tú? ¿No? Yo te pido, es importante saber, la pelota viene para el pequeño. Le digo, antes de jugar la pelota, si viene para ti, desmárcate. ¿No lo entienden los chicos? Eso. Envíame los chicos, voy a ir con ellos. Vamos a ver si lo van a entender rápido. Dos segundos. Simple, chico, es simple, lo van a probar eso. Simple, ¿qué hace? Sí. Algo normal. Chico, ¿qué hace la pelota? Viene para mí, ¿qué debe hacer? Uy, olvidado. El y poco a poco. Y la pelota se fue de mí. Voy por la pelota. Siempre, solo eso. Así estamos poniendo de bajo nivel a alto nivel las dos familias adelantadas y retrasadas. Porque la familia reserva entra acá y se comparte un momento para jugar a donde hay fallo en la retrasada o la adelantada. Ya lo veremos sobre el campo. Eso. Y la familia reserva, lo repito, la familia reserva, la función es jugar a la pelota, ayudar a la familia alrededor de la pelota, ponerse a disposición de la familia adelantada o ponerse a disposición de la familia retrasada. La familia reserva está a disposición de las tres familias, a donde hay cosas a hacer. Y eso, hemos olvidado de poner la rotación de esta manera. Estamos viendo para entregarlo. Vamos a poner eso. Y entonces eso se mueve el mueble. ¿Puede llegar a buscar la rotación de las familias? Porque no está. ¿Hay preguntas sobre eso? Y va a ir a buscar la rotación, cómo se maneja eso. ¿Se podría entender que la familia de reserva es la que viene saliendo del punto de contacto que ya se resolvió? Y tendría que reacomodarse en función de lo que vaya pasando. ¿Es? ¿Qué se pasa? Punto de contacto. Sí, sí. Hay siempre tres jugadores acá. Claro. La familia adelantada. ¿Sí? No, este se va a la reserva. Familia adelantada está lo que está allá. Claro. Pero yo, familia de reserva, yo puedo ayudar a ella. Después lo combina como quieres. Hay problema. ¿Esa? No. La rotación de la familia. La rotación. No está acá. ¿Está tú la habías salido, el azul. No sé dónde está.
Este, absolutamente. Muy bien. Este, bien, es este. Gracias, dígame. ¿Entiendes? Sí. ¿O voy a ayudar acá? ¿O puede jugar un género? Estoy acá. ¿Qué puede? No sé. ¿Y puede jugar allá? Con ello, ayudarlo a los que están de allá. No es así. Pero, moverse. Con respecto, estoy acá y vuelvo con la pelota. Estoy allá y mueve antes la pelota. Lo mismo para él. Es posible. Y acá entramos en la rotación. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Mírame. Acá. La familia del portador de la pelota. La familia adelantada, familia reserva, familia retrasada. El juego se hace así. ¿Ok? ¿Estamos? Rotamos. Avanzamos. Fue ahora, es la familia 2 que tiene la pelota. Familia viene la pelota. La familia 3, ¿dónde estaba la familia 3 al inicio? Sí. Llegan, familia 3, normal, familia 2 tiene la pelota, ellos vienen acá. ¿Qué hacen nosotros? ¿A dónde va este? Va, mira, ¿avanzamos? ¿A dónde va? Después, lo pasa rápido, pasa F2, F2. Y continúo, F1, empieza por F1. Tranquilo, F1, ¿está claro? F2. F2, F3, perdón. Y F4. Se van roleando. Aquí no es probable, es gerente. Le dice, ponte acá, tú el 2. No, lo he hecho, nosotros lo hemos puesto. Después la miré, el 2 acá, sí. El futuro va a ser eso. Que todo es capaz de jugar a la familia 1, 2, 3 o 4. Es la supervivencia, la polivalencia, es eso. Eso es fundamental. Lo que pasa es que juegue con el F2, cambian como funciona lo mismo, ¿vemos? Y al F1 no va a adoptar. Espera, ¿está claro? Llegamos. Lo van a comprender todo, es normal, poco a poco eso, pero se debe experimentar. Y después, esa circulación ofensiva, la circulación defensiva, lo mismo, se trabaja eso, circulación defensiva la misma, 4 familias. Así. Y eso voy a dejar a mi amigo Marcelo que lo explique. Bueno, con Jorge también, los dos, lo han vivido. Viene Jorge, viene acá. Es muy tímido Jorge. Le falta con quién es, va a ser un buen entrenador. Bueno, primero. Bueno, lo que hablaba Bernard sobre las 4 familias, ya la familia que participa en la situación de destaque, la familia retrasada, la familia adelantada y la familia reserva. Dentro de esto igual también se trabaja las 3 líneas defensivas. La primera línea defensiva, que son los jugadores que de arriba, eso es. Y la segunda línea defensiva, que la pasa a ocupar el 9, y los el wing con el fullback, la tercera línea defensiva que pasa a ocupar donde está el 15 y el wing, repetidamente de acuerdo a donde va el juego, se va moviendo en péndulo, en balance, ¿ya? Y eso en el tema de circulación defensiva. ¿Lo explicaste bien? ¿Algo aprendí? Una solo remarca a la familia reserva. La familia reserva, por ejemplo, atacamos. La familia reserva está acá. ¿Ok? Perdemos la pelota alrededor de la familia tacleador. Rápido. Una segunda. Dos. Tres acá. Es eso, para represionar. Es eso, el pasar de no tener ruptura del movimiento.
¿entiendes? Hablar de organización, nos vamos, de eso es la misma cosa. El movimiento es lo mismo, es esa la riqueza que tenemos. ¿Avanzamos? La familia, perdón, antes de avanzar. La familia adelantada es la que ataca y la que defiende con más verticalidad, ¿no? No hay pelota. Luis, pelota. No, bien, pelota acá, mira, para comprender. Muchas veces, y lo hacen muchas faltas, el problema que hemos tenido nosotros, los chicos, no saben identificar, porque no miran. Están solo centrados sobre la pelota. En el nivel internacional, si estás centrado sobre la pelota, vas a dejar espacio, van a matarte. Y eso se ha hecho bien, poco a poco. Pero hemos tenido mucha dificultad sobre eso, al inicio. ¿Qué quiere decir? Que si la pelota es aquí, ¿puedes venir? Vas a ver, vas a comprender. Esto tiene la pelota con tu cuaderno. Ponte acá. ¿Viene? Ponte acá. Ponte tú acá, atacarte acá. Mira, tú marcas allá. Nosotros marcamos acá. Hace parte, ponte, hace parte de la línea, ¿cómo se dice? Retrasada, con todo, hay muchos jugadores. Retrasada. Y yo, acá hay otro jugador. ¿Puedes venir, por favor? Él está la familia de tacleador. Familia de tacleador, retrasada, que se puede uno que viene a ayudar, y la familia adelantada. Chicos, la pelota circula así. Este nunca va allá. Es el tontito. Y si voy acá, voy a liberar espacio. Siempre este concepto de igualdad numérica. Es mí. Yo he identificado que es él lo más importante, no es la pelota. Confianza a él. Confianza a la familia que viene acá, no hay problema. Pasa, él viene a jugar conmigo, soy yo. Pero él no viene acá, nosotros que alimentamos. Siempre la alimentación se hace del interior. He contestado con lo importante, no me dice, no me dice sí, sí, todo. ¿Sí? Solo un comentario con respecto a esto mismo. Tenemos la tradicional costumbre o la crianza de haber escuchado mucho el trabajo de las unidades, de las células de trabajo. Y pensamos de la célula como una unidad rígida, una unidad en la cual yo funciono solamente en este espacio con mis compañeros que tengo cercanos. La clave del tema de la lectura del jugador, porque el juego se dio para un minuto parte de la familia adelantada y por tener que yo retrasar y por tener que ayudar a otra familia, inmediatamente tengo que establecer cuál es mi situación dentro de la cancha para poder saber de qué familia soy. Es decir, no debería ser un sistema tan rígido de decir que yo soy retrasada inmediatamente adelantada, tengo que saber si es que con mi interno debo ayudar a un compañero, si es que tengo que estar con él o no. Esa situación es, ¿cómo se llama? Es un poco de lectura del jugador que está en la acción. ¿Eso es así o tú lo haces? ¿Lo ves como más rígido, más...? No, pero yo... La defensa... ¿Cuántos parámetros hay para tener una defensa de 10? ¿Cuántos parámetros se deben dominar? ¿Cuántos? Parámetro. Uno parámetro. Importantísimo. ¿Qué es importante? ¿La pelota o el espacio? Salvo si estamos acá, que la pelota está acá. Es una cosa particular, en general. Espacio. ¿Y qué hacen todos acá? ¿Qué hacen todos? ¿A dónde van? La pelota. La pelota, la pelota. Nivel 1. Es por eso que estamos en el nivel acá. Somos sobre la pelota. Nosotros estamos en otro lugar. Uno, más o menos dicho, espacio. ¿Qué es espacio? ¿Qué se debe dominar el espacio? Lo ha dicho Jorge. Ancho y profundo. Primera, segunda y tercera cortina. Después del espacio, ¿qué es el parámetro importante? Números. Números. Números de quién. Igualar la cantidad de jugadores. Quiere decir, igualdad numérica. También. Dos. Bien, que la pelota no estaba acá la pelota. ¿Cuántos son? ¿Cuánto vamos a anticipar? Entonces, según el concepto, según el parámetro, iba dando mérito. Es decir, el número, ¿cuántos están frente al atacante? ¡Tres!
Tres, el tercero parámetro. ¿Preciosional? No, antes. Hemos dicho el espacio. Hemos dicho la igualdad numérica. ¿Con quién defiendo? Compañero. Se debe dominar eso. ¿Cuántas veces el MBT no sabe con quién defiende? Si me pensaba que no estaba acá, ¿por qué no tiene el concepto? Tercero, compañero, ¿qué quiere decir? Compañero, saber identificar, comunicar, para decir, mío, si es el mío, si es identificado, ¿qué es él? Mío. Y después, lo acercado es la pelota. La organización alrededor de la pelota. ¿Y qué hacemos nosotros? Trabajamos, como decía Rodrigo, trabajamos el tackle. Muchas veces se analizan eso para dar cuenta con muchas cosas atrás y dicen, no sabe taclear. No sabe defender. Es diferente. Es cierto, la verdad. Cuando usted no es lo más importante, no es verdad. ¿Por qué? No sabemos manejar en la cancha. ¿Qué tomamos? ¿Cuándo estamos en el espacio? ¿Cuándo la igualdad numérica? La comunicación, la identificación. Y después entramos en la familia del tackle, es decir, en la parte del tackle. También. Los pobres hermanos, si no sabemos todos que es lo más fácil. Pero si queremos ser fuertes en el tackle, hacer las cosas antes bien. Por ejemplo, muchas veces los chicos están tomando acá. ¿Por qué no han cuadrado? ¿Por qué no han identificado y no han cuadrado el defensor? El atacante, perdón. A mí le va acá, entonces el otro mira. No toma el hombre de mí. Pero es un problema de táctica. Es un problema de táctica. Porque no hemos sabido a dónde se debe ir. Es lo mismo que pasa en las situaciones de contacto. Cuando decíamos que la primera opción es tratar de pasar y la última opción es caer al piso y dejar la pelota. ¿Qué es lo que enseñamos nosotros? La última opción, caer y dejar la pelota. Pero no tenemos pase, no tenemos juego en el contacto, en la defensa y después de la defensa. Jugamos siempre delante de la defensa. Esto es lo mismo. Vamos a mejorar sistemas defensivos con el tackle. Claro, el tackle es una parte, pero la organización de la defensa es lo más importante y eso también va a facilitar el tackle. Absolutamente. Es muy diferente tener que hacer un tackle teniendo que proteger 3 metros hacia cada lado que generar un tackle cuando tengo que proteger solamente 2 metros hacia un puro lado. Ahí es fundamental la circulación y la recirculación del movimiento constante. Lo que más cuesta es hace el 50% de la pega el tacleador más fácil, saber con qué hombro va a ir a cerrar el espacio, sabiendo que te están cerrando también. Sí, sí. Tener un tacle de 90 grados en vez de 180, abierto, retrasado, así más corto, ir abajo, ir arriba, no volver al espacio. Te entrega más confianza. Y para nuestro nivel, no para el nivel internacional, sino para nuestro nivel, una buena organización a veces te permite defender y recuperar la pelota sin necesidad de tacler. Una buena opción, dividiendo los tiempos, te permite recuperar la pelota sin tacler. Una buena organización te permite eso. A nuestro nivel. Y después, como dice Marcelo, cuando se hemos organizado, es presión. Nunca se nos olvida los jugadores, por eso. Deja la pelota, son organizados de presión. Cae la pelota. Después se juega en el desorden y son muy fuertes. Ahora vamos a pasar, pero ¿ha comprendido eso? La circulación de jugador en ataque y defensa va a ser difícil porque se debe probar sobre el campo. Es difícil poner en campo, como sabemos. Yo digo, lo digo siempre, yo voy en España cada vez, con Pierre Villepreux, hemos ido 10 años en España, pero lo saben todo, pero no saben hacer sobre el campo. Es saber hacer sobre el campo, se practica. Es como un doctor, se debe comprender eso. Un doctor trabaja 7 años de formación. ¿Eh?
especial, es eso. ¿Aquí también? Sí, sí. Tres de especialidad. También. Espera, siete. ¿Qué? No es... ¿Sabe? Se pone. Menos sabe todo. Falta de experiencia, se debe vivir. Y saber poner. Porque, por ejemplo, la operación se hace así, 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 así. ¿Qué? Pero después, se debe poner verdaderamente. ¿Cómo se hace? Otra cosa. ¿Entienden? El concepto no, no. Se debe practicar. Y vamos a equivocar. ¿Y por qué nos equivocamos? Preguntamos. Vemos la teoría. Ah, me he equivocado acá. Voy a trabajar en este punto. Okay, porque, por ejemplo, si decimos tenemos un problema de defensa, vamos a trabajar en tanque, es una tontería. O primero, los pensamos, espacios, jugar en América, ok, muy bien eso, y el punto de vista es el tanque. Es como el rec, vamos al tanque. Vamos al tanque. Pero la escuela de rugby se empieza sobre el tanque. ¿Por qué? Para la seguridad. Por la seguridad. Importante que tiene una cosa. Que tiene una buena posición para no lesionarse. Más nosotros debemos reflexionar sobre eso. Tenemos una cosa importante, tenemos la técnica, el mismo gesto para entrar en el scrum, para hacer una percusión y para atacar. La posición del cuerpo es la misma. Entonces se trabaja con el pequeño. Así va a ser más fácil. Va a tener un cuerpo y una cabeza que sea capaz de responder a esta situación. No hay problema sobre la relación defensa-ataque, la circulación, lo que hemos planteado. Ahora, perdón, Bernardo, y eso es un primer nivel de complejidad, porque el segundo nivel de complejidad es mantener ese orden defensivo hasta recuperar la pelota. Eso es más complejo todavía. Nosotros vemos que a nivel de nuestra selección son una, dos, tres fases, pero pasamos a la tercera fase y ya nos diluimos. Bueno, lo complejo es eso, no solamente tener claro cuál es la circulación, sino que realizarla para recuperar la pelota sin que el equipo contrario avance en el terreno. Eso es más complejo todavía. Entonces, eso nos indica que el trabajo de la defensa requiere tiempo, requiere mucho tiempo, y es tiempo que lo estamos destinando. Nosotros, insisto, hacemos trabajar a nuestros jugadores en la posesión de la pelota, no lo hacemos trabajar sin la pelota. Y eso es parte del juego. Y es una parte muy importante. ¿Y cuánto tiempo pasamos sin pelota en la cancha? ¿La mitad? ¿La mitad? ¿Cada jugador? Sí. ¿La mayoría del partido? ¿La mayoría? Sí. ¿Pasamos? ¿Cuánto tiempo? El más hace 2 minutos con la pelota. Quiere decir 78 minutos sin pelota. Si nos entrenamos. Veamos lo que vemos en este momento. Es la realidad de eso, ¿eh? Eso es claro, ¿eh? Es así. ¿Hay preguntas, no? No, principalmente dicen que está muy buena la charla, muy interesante. Nos están siguiendo desde Perú, de Colombia. Así que nos están viendo de varias partes. Más de 1000 personas ya han seguido la charla. No hay preguntas precisas, ¿no? Por el momento no. Ok. Empezamos. ¿O están? ¿Cómo están? Porque hemos hablado mucho, no se debe ser demasiada información, va a matar la información. Yo quería saber un poco más sobre la organización sobre la pelota. Ver si también es correcto aplicar este clásico poste, dos en pelota, como los liderazgos para una comunicación efectiva de esta defensa. ¿Quieren hablar de defensa, entonces no hablamos de ataque? No, mira, está bien, ¿eh? ¿Están de acuerdo que ahora hemos puesto la defensa, la organización de la defensa más de la salud? ¿Sí? ¿Sí? Acá. Avanza, acá, y que no me he dicho eso. No, Bernardo, disculpa, que era sobre eso, los puntos que dijimos, que era cubrir espacio, después igualdad numérica, el tema de los compañeros para es la identificación. El principio de los compañeros es contra quién jugamos y con quién defendimos. Si tengo un grupo, ¿cuál es el sector que
minutos. Los partieron por ahí, después van a... ¿Y si lo pasé? Porque el concepto que usábamos nosotros era que estar enlazado, estar en unión. Siempre saber mantener esa unión, siempre saber por qué estar enlazado con el compañero. Pero no había una combinación, porque ya se organizaba. Ya se sabía cómo se organizaba la familia, cuánto pasaba, identificaban, cuadraban. Van a tener algo, me quiero. Quería hablar de eso. Ahora, perdón, yendo a ese mismo punto, yo creo que es súper importante el tema nosotros, y por eso yo al principio les decía, el rugby es un deporte de lucha, es un deporte de combate. Bernard me sacó la diapositiva que yo había puesto, donde ponía tres fotos de judo, lucha y rugby, y tienen gestos iguales, exactamente iguales. Nosotros no trabajamos la capacidad de lucha y de combate de nuestros jugadores. Y en la defensa es fundamental. Si nosotros no tenemos una capacidad de trabajo y de lucha en el combate, en el momento del contacto, la organización defensiva posterior va a ser cada vez más difícil, porque vamos a ir cada vez más hacia atrás. Todo parte ahí. Si no tenemos una capacidad de combate, no tenemos una capacidad de lucha, de pelear la pelota, de controlar como defensor al atacante, para atrás se nos va a hacer todo más difícil. Van a tener pelota de mejor calidad, van a romper la línea de la ventaja, vamos a ir hacia atrás con pelota rápida. Muerto. Entonces, eso es fundamental. Tenemos que desarrollar en los niños la capacidad y el hambre de combate con la pelota. En el fondo, esa lucha da tiempo para la organización. Absolutamente. Una pregunta, chicos. Es 9:15. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Yo puedo hablar del día hasta las 4 de la mañana. Pero ustedes, el partido de ustedes. Yo creo que a las 10 es una mañana. ¿Cómo? A las 10 es una mañana. Está programado de 9:07 a 10. Está programado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. Pero al final se fue hoy día por la primera en este formato. Pero sería bien de ir en la cancha para vivir, porque la cancha es importante. Pero usted no tiene tampoco, no vamos a ir esta noche. Yo propongo, si están de acuerdo, me propongo, me dicen sí o no, porque siempre la misma cosa son ustedes, de hablar de lo que pedía, decir las reglas, los procedimientos para defender cuánto pasan después, 1, 2, 3, la circulación de jugadores, cuánto tiempo todo eso, y también la continuidad del juego, cómo se maneja. La continuidad de la circulación y la continuidad del juego, el ataque. ¿Están de acuerdo? No sé si me he hecho comprender. ¿No? Sí, mucho. ¿Cómo? Voy a hablar dos temas más: hablar de la circulación de la defensa y hablar de los principios de la continuidad del juego. Voy a hablar dos temas más. ¿Sí o no? Sí. ¿Vos también eso? Díganme, ¿son ustedes? Sí. Ok. Estamos en ataque. En ataque. Importante es trabajar el movimiento general. Van a decir después de eso cuántas veces lo hacemos acá. Hay tres situaciones. Tres situaciones. La primera que se caracteriza es la más fácil. Porque se entrena siempre el más fácil al más difícil. Lo veremos después. Pero que sepan. Primera se caracteriza de la manera siguiente. Si se gana territorio y superioridad numérica, quiere decir, entro dentro de la defensa. Perdón, situación del alto nivel más difícil. La situación más difícil del alto nivel. Ah, para entrar, no estamos, lo que dice Rodrigo es para entrar, tiene razón, pero lo más difícil, es fácil. Estamos dentro de la defensa. Estamos dentro. Hay muchas situaciones, no sé si lo entienden, muchas veces, muchos equipos dicen, hemos quebrado 12, 15 veces, pero nunca hemos marcado. Eso, ¿por qué no trabajan eso? ¿Entienden situación? Hemos entrado en la defensa. Se caracteriza en dos niveles, dos tipos. Al nivel de la tercera cortina, quiere decir, yo he quebrado. He quebrado e ido hasta la tercera cortina. Situación normalmente fácil para ir a marcar. La cruz va a golpear. ¿Eh? Nosotros se organizan. Después vamos a ver. La segunda es que entro en la defensa, pero he entrado
la defensa de acá está bastante cerca. Esos dos circulaciones. Cuando quiero bien, cuando quiero. Medio quiero. Quiero la velocidad. Más o menos, sí. Quiero. ¿Ok? Dos situaciones trabajadas. Principio. Cualquier situación, la misma. Continuar el avance con velocidad, importante. Eso es importante. ¿Cómo se avanza con velocidad? ¿Cómo? ¿Cómo? Los modos para avanzar con velocidad. ¿Totalmente? ¿Totalmente? Uno. Si es la velocidad, soy yo la pelota. Puede continuar. Cuidado, porque es importante no parar la pelota. La prohibido, ¿eh? Parar la pelota. Evitar, totalmente. Entonces, ¿cómo voy a poder continuar el avance con velocidad? ¿O yo? ¿O? Claro, voy a ir en cierto modo con la pelota, es clarísimo. Va a mirar usted cada vez que tiene la defensa, cuántas veces los chicos van a enfrentar. Tenemos una situación nosotros contra la Libia de Fonchi, capitán de equipo, gran jugador. Viene a jugar, situación de ensayo, estamos a 5 metros de línea. Hacemos la jugada, viene a jugar en el lado. El arco, la otra pasa solo, se enfrenta al último jugador, todo apoyo. Y el pin, chileno, totito. Porque ya han aprendido eso, ya han aprendido eso. Hace eso, el 2 acá, ¿quién la vio? No, el 2, el jefe estaba acá. ¿Quién la vio? El jefe, vuelta acá, vuelta y jefe acá. Andando, caminando, iba a marcar. Él, a matar, a la cárcel. No, porque es un buen jugador. Es un problema. Y bueno, se equivocó, no es un problema. Pero para decir que se debe trabajar eso. Se debe trabajar. ¿Entienden? Priorizar es importante también. Si estamos, a la tercera cortina, si utiliza el juego, por ejemplo, la situación de Fochi, se debía hacer pasar acá, que decía destinar. Pero cuando jugamos que hemos quebrado, cortito, hemos quebrado, estamos, pero los defensores, lo que hacen muy bien los trayanos, te cierran los espacios para cortar la circulación de la pelota. Vale, bien. Prohibido continuar acá, van a interceptar. Y por eso que la familia reserva importante en el eje para continuar el avance dentro de este corredor de la pelota. Un poco complejo, ¿no? ¿No? Habrá que verlo en la cancha también. Sí. Sí, tiene razón. Si voy a explicar. Claro, en el fondo se juega en el eje cuando no sale, lograba una ruptura clara. Todavía tengo que concretar esa potencial ruptura, estoy en esa lucha. Porque estoy dentro de la defensa, pero los defensores vuelven también ellos, están en reubicarse. Nosotros estamos en la avance, no hay problema, estamos así. Ellos se reubican así, o así. Te cierran, van a cerrar los espacios. Entonces, si tú continúas a entrar y continúas acá, te interceptan. Perdón, 8 veces sobre 10. Esto tampoco, no es así capaz. 8 veces sobre 10. Quiere decir que vamos, lo digo bien, ¿no? Priorizar el juego en el eje. Hay veces de verdad. Y eso es la visión del juego. ¿El juego en el eje vendría siendo quizás, por ejemplo, un carrileo? No, no apoyo. Sí. El carrileo del fondo es para conservar. Para hacerlo. Claro. No entiendo. ¿Qué? Con el eje para mantener corriendo, como flow, tomar, seguir avanzando. Ah, claro, para tratar de concretar un potencial de ataque. Hacer los cambios de velocidad. Ya cerrando el espacio, Lo que está diciendo es que si estás cerrando los espacios para jugar una pelota plana, tú
tú tengas la opción de jugar con el que viene atrás, que nosotros le decimos muchas veces axial, que va más atrás y que tiene la visión del espacio más afuera. Y eso es que viene a buscar el espacio afuera. Claro, esa es la idea de poder buscar la familia retrasada. Quizás que venga el concepto, quizás que la lanza tenga un poquito más de estilo. ¿Entiendes, no? Porque si tú la amplías el filo de la lanza, no es bueno, ya que se va a estar. Es tratar que tenga un poquito más de estilo y atacar sobre el eje de la pelota. Y sobre todo, como decía, de no parar la pelota. Si paga la pelota, se reubica, sobre todo, más entra en buen nivel, se reubica rápidamente, muchachos. Más pagamos la pelota acá, vamos, más damos a comer a la defensa. ¿Entiendes? La imagen. ¿Ok? ¿Cómo se juega? Mano y pie. También la misma cosa. Muchas veces, cuando entraba, siempre jugaba la mano, acá o acá. Y a veces se puede continuar con un pie. Porque nosotros tenemos jugadores que vienen así, con mucha velocidad. Nosotros, la defensa, vienen. Pero con menos velocidad, porque están reubicando, pierden velocidad. Y el pie puede ser una manera de continuar de avanzar con velocidad. Pero técnica, y el jugador que viene acá, yo estoy acá, yo he quebrado, ¿ok? Los defensores vienen acá, no se puede continuar. El eje no está presente. ¿Pip? ¿Qué? No es un trabajo. Aquí hay mucha presión. Sí, el problema es de dar, no debe decir al chico, tú haces eso. Tú le das la posibilidad de continuar a jugar acá, o con el pie, o de continuar a jugar. Y él va a tomar decisiones, y va a equivocarse, y poco a poco se equivocará de menos en menos, y de poco a poco el juego será de más en más rápido. Simplemente. Lógica es controlable. Es el concepto de lo que dice de jugar más rápido que nosotros. Es eso. Más rápido que nosotros. Está escrito en el vestuario de los hombres. Jugar más rápido que nosotros. Y me parece fantástico. Jugar más rápido que nosotros. Se debe encontrar, inventar, crear las cosas para jugar más rápido que nosotros. ¿Ok? No, entonces, ¿cómo que mi hija no pasa antes del contrato? Por supuesto, como he dicho. Si no, si por cualquier cosa no podemos, a contacto también, mantenerse de pie, siempre avanzando. Si no, como he dicho, toda la conversación, si no podemos, porque es mal jugado, me equivocó, el defensor me ha matado, caigo. Prohibido de poner la pelota al suelo. Es fácil para la defensa, es contenta si tú pones la pelota al suelo. Va a reubicarse y la siente así. Si no la pone al suelo, el jugador remí. ¿Qué es más fácil? De defender una pelota parada o una pelota en movimiento. Parada. Después, no hacemos eso. Pregunta sobre esta situación. Cómo se trabaja, lo veremos cómo se trabaja. Segunda situación. De movimiento. Igualdad de territorio, igualdad numérica. Quiere decir, no avanzamos, estamos en situación de igualdad. Como decía Rodrigo Lento, muchas situaciones así. Son las situaciones más importantes del movimiento, clarísimo. Pero, para ser fuerte acá, antes se prepara la primera, porque es fácil para dar confianza al jugador. No se empieza acá, acá es más difícil acá. Pero se trabaja también, por supuesto. Ganar la línea de ventaja. El principio es eso, entrar en la defensa con la máxima velocidad. Alternar zona abandonada y de fractura. Por sobre zona fuerte. Y alternar forma de juego, mano y pie. Esos son los principios. Y veremos cómo se hace. Y se debe utilizar todos estos principios. Y no solo una cosa, cerrada. El entrenador debe hacer trabajar la reflexión para organizar todo esto. ¿Cómo? Vamos a hacer el respeto de las cuatro familias. Hemos trabajado la circulación antes. Y después, cuando está bien, tenemos familia. Bien,
El entrenador no va a observar el movimiento de la pelota no importa. Miramos cómo se despliegan, cómo se mueven, perdón, las familias. ¿Y cuándo las familias están bien? ¿Qué miramos? La pelota. Aquí se puede ser un punto limitado, porque no sabemos manejar la pelota. Ni antes, la circulación. Cuando la circulación está hecha, hemos hecho el trabajo más importante. El trabajo en el portador de la pelota más fácil. Lo que concierne el grupo alrededor de la pelota. Porque ya va a pasar antes del gol y la situación básica de eso, la acción del portador de la pelota, pasa antes o al duelo, la situación de 3 contra 3. Porque yo tengo una pelota, apoyo interno, apoyo externo. Hago un duelo. Quiero ver el duelo, el que se propone para jugar acá y él se propone para jugar acá. Por cualquier razón, yo he perdido mi duelo. Ha ganado, o de hecho más jugar, va a ser un contacto. Los dos ponen en la situación de chocolate. ¿Entienden el concepto? Tiene que ser un muy buen manejo el timing de los apoyos. El apoyo no es pasar por eso. No te dicen palabras, porque muchas veces dicen, y yo le he dicho, no se dice, no, se hace. Se pone en cancha conmigo. Yo soy portador de pelota, yo hago el duelo, recibe la pelota de mi apoyo interno y él está adelantado. Duelo, yo hago el duelo. ¿Qué va a pasar? No sé qué va a pasar, por ejemplo, no juego acá. Tengo los brazos libres, eso es un punto fundamental. Los brazos libres, las manos libres, nunca irán bien. Quiere decir que pueden ser clasificados. Y bloquea los brazos, es el señal, ¿se dice señal? El señal, perdón, de empatar, porque no puede hacer paz. Para ganar el impacto. Y acá tenemos todo el concepto de trabajo en igualdad territorial y numérica. Y después, un concepto básico. Después de eso, por ejemplo, hay un punto de fijación. Si liberación rápido, mismo sentido. Si liberación lenta, cambiar de sentido. Y si liberación muy lenta, vuelvo al pie. ¿Qué lo trabaja eso? ¿Qué lo trabaja? Acá. ¿Quién? ¿El entrenamiento? No es programado eso. No, pero en el fondo son estructuras que facilitan la toma de decisiones. No es programado, pero son como premisas. Que son como camino de decisión, como un flujograma para tomar decisión. Pero si no pasa esto, me resuelve de decisión. Y van a equivocarse, no es un problema. Poco a poco, sí que me van menos que yo. Si el problema no está en eso, el problema está en el jugador es capaz de desarrollar lo que tú estás pidiendo. La toma de decisiones. Porque yo lo puedo tener súper claro como entrenador y le puedo decir, mira, frente a esta situación tienes 5 opciones. Pero el jugador no va a ser capaz de analizar las 5. La pregunta es, ¿cómo creamos un sistema de trabajo que permita que ese jugador, cuando llegó al frente tuyo, en adulto, y tú le hables de las 5 opciones, el tipo tenga la capacidad de poder analizar las 5, tomar una y aplicarla? Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, hablábamos acá de la situación de los 3 jugadores. Tenemos 3 jugadores. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo resolvemos esta situación generalmente nosotros? Tira la pelota. El pase respecto de la defensa. Tengo los 2 apoyos. ¿Cuándo hacemos el pase? Después del contacto. ¿Ah? Después del contacto. No. Acá en el cuadrado. Antes. En el cuadrado. El rugby chileno juega solamente delante de la defensa. Nosotros no jugamos ni en la defensa ni después de la defensa. Jugamos delante de la defensa. Entonces, todo el trabajo que nosotros hacemos es, este jugador pasa acá o pasa acá. Pero si decidió entrar, ya decidió no pasar. No así.
Entonces, uno de los problemas, tú ves Argentina, el gran problema que tiene hoy día es que no sabe jugar dentro de la defensa. No tienen capacidad de jugar dentro de la defensa, cometen una cantidad de faltas gigantescas. Chile, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nosotros tomamos, jugamos con distancia respecto a la defensa. Pero cuando yo juego con distancia respecto a la defensa, me permite trabajar sobre una defensa que está mejor organizada y me obliga a hacer un juego mucho más frontal. Si yo estoy jugando más cerca de la defensa, necesito mayor destreza para desenvolverme frente a la defensa, voy a tener menos espacio para ocupar la fuerza, pero voy a necesitar mayor destreza. ¿Qué le incomoda más a la defensa? ¿Que yo juegue cerca o que yo juegue lejos? Pero eso significa que yo, que peso 120 kilos, estoy diciendo, un jugador pesa 120 kilos, entienda cuál fue la gran diferencia de Sudáfrica con Nueva Zelanda en este partido. Que Sudáfrica jugó en los espacios, no fue al enfrentamiento, fueron menos veces al enfrentamiento hombre a hombre, fueron a los hombros de los jugadores de los All Blacks. Y con eso lograron un pequeño momento de envión que a los All Blacks los obligó a taclear hacia el costado un poquito hacia atrás. Y ahí tú lanzas el movimiento, te da este famoso momentum, te impulsa y te permite ir hacia adelante con el juego. Entonces todo eso se trabaja, como trabajamos nosotros como los niños. Y por eso es importante el trabajo en la cancha, porque cada ejercicio que nosotros hacemos tiene que tener obligadamente un factor clave. Tú tienes que saber mirar el ejercicio. Primero, elegir el ejercicio de manera correcta para lo que tú quieres hacer. Segundo, aplicarlo. Y tercero, corregirlo. ¿Ah? Pregunta sobre esta situación de igualdad. ¿No? ¿Perdón? Y la tercera, situación de movimiento general que se debe trabajar. La más difícil esta. ¿Por qué la más difícil esta? No, no. Había una posibilidad muy alta de juego. En una situación de grande contacto. Es que estamos perdiendo terreno, estamos en realidad numérica. Es difícil. O se puede llamar también juego sobre la presión. Estamos retrocedamos y ellos están más que nosotros y avanzan. Situación fácil para la defensa. En defensa se empieza a trabajar eso, situación fácil. Para el atacante es muy difícil esta situación. Y se juega. ¿Cómo se juega? Reorganizarse rápido y jugar para devolver la presión. Muchas veces, cuando retrocedemos acá, si nos reorganizamos rápidamente con las familias, quien viene acá, quien viene acá y viene allá. Si juego rápidamente en este lado, el lado más cortito, quiere decir el lado oponente a donde viene la pelota. Es normal, ¿se entiende por qué? Mucha presión. Están acá, la pelota se mueve y se va allá. Entonces la concentración del jugador más importante se encuentra acá, ¿estamos de acuerdo? Y se presiona y recuperamos. Si nos reorganizamos rápidamente, se debe jugar rápidamente con estos jugadores que vienen a jugar acá, de este lado. La familia adelantada. Sí, me. Y en la continuidad del juego de ellos. Sí, me. ¿Quién va a ser la familia adelantada? Porque aquí, por ejemplo, el centro o el wing. Va a ser los jugadores los más cercanos que van a ser acá. Que van a ser de la rotación de la familia. ¿Entienden? Acá, estamos acá. Por ejemplo, para comprender. Lo más fácil. Es el win. El win está en presión. No hay más ninguno acá, pero hay espacio. ¿Quién va a venir acá? ¿Segunda cortina? Bien. ¿Y la otra? Por ejemplo, el 15. Él va a ser adelante. Lo más cerquito acá, 10. Lo más lejano, familia de pasar. Dabagam, y jugamos acá. Con, por ejemplo, 9 y 15, con un cara de 19 y 15.
defensa contra el jugador. Dos porque para que siga claro. 9-15. Más la reserva que viene. Y si avanzamos, continuamos a avanzar acá. No va a ser como acá en Chile. Pon la pelota acá para jugar allá de nuevo. No. La debilidad es acá. Continúa. Se paran demasiado rápido. Ahí deben reorganizarse acá. Y retrocedan ellos. Nosotros hemos tanto bien jugado que ellos retroceden de ahora. Al inicio, avanzaron. Y nuestro reorganización rápido ha permitido de devolver, se dice, de devolver la atención. ¿Se entiende eso? Si no es posible, si no podemos, porque no. Se debe reequilibrar. Se debe reequilibrar para reponer a la familia en movimiento. Quedarse de pie, por supuesto. Si hay reorganización rápida, liberación de pelota, jugar en el sentido de circulación de la pelota. Si no hay reorganización, se retrasa la liberación de la pelota. Si no fuimos capaces, meteremos la pelota acá. Si no fuimos capaces de reorganizar rápido. ¿Cuándo estamos reorganizados? Acá jugamos, tomamos el tiempo. El 9 importante, el 10 para la maneja y todo eso. ¿Ok? Y de acá se va a jugar en zona abandonada. Ya veremos dónde están las zonas abandonadas. Ambos sentidos. Muleta, mol o pie. ¿Se trabaja eso? No se trabaja nunca eso. Es ese movimiento general. Meto todo. Y del más fácil, más difícil. Y en defensa, se trabaja acá. Que el ataque sigue en dificultad para defender el más fácil. Y el ataque se empieza cuando estamos dentro de la defensa. ¿Entiendes el concepto? Ese es el método. Y no repetir ejercicios. El lanzamiento de jugador por abajo. Después no son capaces de reconocer si la situación es fácil, difícil, presión. No están capaces. Porque no han vivido, no han jugado. ¿Entienden? Se debe trabajar eso. Veremos cómo. ¿Claro? ¿Preguntas no? ¿Está bien? Vamos a acabar. Entonces. Esto vacía, parte acá y termina acá. Sí, o sea, espera. Viene el movimiento de la pelota, viene desde acá. Sí. Antes, bien, quédate. Hemos olvidado el movimiento. Hay tres zonas. Cualquier nivel, hay tres zonas. Bajo, alto. Hay, para atacar. Hay zona, uno, zona de presión, zona de fuertes, donde hay muchos jugadores. Hay zonas libres y abandonadas y a zonas de fractura. Hay tres zonas. Para comprender más bien, antes de venir acá, y para ser más fácil para él, viene en el fase estática. Para comprender eso, lo que vengo de decir. Ah, sí, stop. Aquí van a entender más bien. Así. Zona fuerte. Empieza. No, no me gusta. Perdón, ¿este es un scrum o un line? Fase estática. Tres zonas. En el movimiento general también. Quiere decir que está moviendo. Acá es fácil. Por eso empezamos con eso. Tenemos zona abandonada y libre. Acá y acá. Segunda cortina, tercera cortina. La zona abandonada. Hay punto fuerte en la segunda cortina. Y la tercera, pero hay zona abandonada. ¿Por qué? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay en la segunda cortina? ¿Quién hay? Fase estática. ¿A dónde está la segunda cortina? ¿Existe? ¿El inicio? No. En el movimiento, sí. Ah. Al inicio no existe. Se pone en movimiento la segunda cortina. Alguno. Depende de la organización, eso cada uno. ¿Entienden? Entonces, va a ser importante detectar eso. Segunda cortina. Y para jugar a la segunda cortina, ¿qué va a ser importante? ¿Qué forma de juego?
para jugar la segunda y tercera cortina? ¿Qué forma de juego ampliar? Esta zona va a ser muy débil. ¿Esta zona de tercera cortina? ¿Quién va a ser la tercera cortina? El 15. Entonces hay una zona fuerte. No van a patear su bien. Van a patear donde va el 15 solo. No puede acabar todo el espacio. Va a tener zonas abandonadas, debidos. ¿Entienden? Eso. Y después la primera cortina. Primera cortina, lo mismo. Primera cortina es esta. Segunda, tercera. Primera cortina, zona abandonada o libre. La misma cosa. Acá también. Segundo, zona fractura. Acá. Acá. Zona fuerte, ¿a dónde? Acá. 10, 12, 13, 14, 11. Zona fuerte. El principio de vivir moderno, ganarse todo el campo por agua. Es una tontería monumental. Por favor, ¿qué quiere decir nada? Para mí es pasar derecho a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Salvo que tengo un jornalón que viene a cortar acá, quebrar, te pone a 10 metros. Sí, eso sí. Lo tenemos nosotros. Nunca, puede decir, nunca hemos hecho un lanzamiento de la zona 2. Sí. La IA 4, también que tiene también confianza porque son acostumbrados a eso. El problema de ir a enfrentar sin enfrentar, hacer engaños, jugar acá para jugar allá o allá, y nunca en la zona acá. Está fuerte, normalmente. Si encontramos equipo del nivel internacional, 10, 12, 13, 14, 11, va a ser de 10. Si no, no es el equipo de rugby internacional. ¿Entienden? Entonces, eso son zonas fuertes. ¿Y qué se debe? ¿Qué se debe hacer? Tres conceptos. Jugar, uno. ¿Qué se debe privilegiar? Perdón, ¿qué se debe privilegiar? ¿Eh? No, ¿qué son? ¿Qué? ¿Cómo vamos a hacer nuestro juego nosotros? ¿Qué vamos a alternar? Fractura y zona libre. ¿Qué primera? ¿Fractura? Y creo que es zona libre. Porque si es la zona de fractura, es así. Siempre hay un trabajo de organización, precisamente en esa zona es más delicada. ¿Ves? No de fractura, ¿por qué no? Yo digo, no, yo filosofía no me va, bueno, yo digo, zona libre. Yo digo. Es importante, perdón, responder a lo que Bernard decía al principio. ¿Qué es lo que queremos jugar? De acuerdo a nuestras características. Lo que significa que si vamos a jugar en la zona libre, lo vamos a tener como parte de lo que nosotros determinamos que es lo favorable para nuestro juego, por nuestras cualidades y nuestras capacidades como rugby chileno, tendremos que generar un proceso de desarrollo con los jugadores para tener las destrezas para jugar en la zona libre. Hoy día, ¿qué es lo que es más fácil? Jugar en la zona de fractura. Es más fácil, teóricamente es más fácil. Pero para jugar en la zona libre se necesita tener destreza que hoy día no tenemos. Entonces hay que pensar, perfecto, zona libre, pero ¿por qué zona libre? Entonces, la lógica es, uno, zona abandonada o libre. Dos, zona de fractura. Y tres, zona fuerte. Que hemos dicho un momento con los para ser siempre un poco cerrado, decir, vamos, sobre, por ejemplo, sobre, decimos sobre, ahí, ponemos 8 pelotas, 5, 4, 5 en la zona abandonada, 3 en la zona fractura, 1 fuerte, es un concepto, se puede decir diferente cada uno, con la fortaleza que tenemos. Y la debilidad del otro equipo. No es que no es programado. No, se puede cambiar durante el partido. No, es fundamental lo que decías tú. Es la estrategia para el equipo que se tiene al frente. O sea, uno puede decir, bueno, ideal jugar afuera, pero si el equipo tiene débil, no sé, la segunda cortina, se ve, bueno, se trabaja ahí, pero ahí uno tiene que, de acuerdo a lo que va a tener al frente y de acuerdo a lo que te da la situación del mismo partido. O sea, por ejemplo, el tema
como por ejemplo un try que hicieron en, contra Canadá, que el lanzamiento era hacia ganar 3, pero Santiago Videla ve que ellos como habían leído de un movimiento que siempre se hacía y salieron directamente a marcar al 10 que pasaba en pivot, y al salir ellos en punto a Canadá generó el espacio y Videla llega a la ataca y termina con 30 de ellos. Son situaciones que al final, ahí yo decía, porque Videla es un jugador sumamente estructurado, que costó un poco que leyera situaciones y logró ese avance un poco más adelante, que fue mirar el espacio que quedó al frente y lo atacó. Y terminó el try después. ¿Pregunta acá? ¿Sí? ¿Avanzamos? Bueno, eso, avanza, no sé si está. ¿Esta no la vas a ver? Ah, este. En el movimiento. ¿Han visto sobre las fases estáticas la configuración, insisto, con la diversa, de sub 14 a la final de la Copa del Mundo, ¿eh? Son las fuerzas abandonadas, están todos, ¿eh? Y lo mismo es. Lo hemos visto en nuestra almacénica, siempre se hace la misma cosa. En el movimiento, la misma cosa va a ser zona fuerte, abandonada y de fractura. Acá tenemos lo que se ha pasado. Pelota detenida acá. Y decidimos jugar zona abandonada. Vamos a jugar allá. ¿Ok? ¿Qué pasa allá? Avanzamos, nos acercamos, continuamos, vamos a marcar. De pie, jugamos, siempre con la misma familia, pasamos, vamos acá. ¿Ok? Y sobre todo, continuar a jugar acá, no hacer un error fácilmente, para lo que se pase muchas veces, y vamos a jugar al otro lado. Jugamos acá, si tu esposo es abandonado, se va a jugar. Y acá vamos a ver, ¿somos capaces de mantener la pelota viva o no? ¿Ok? Hasta tu lado, recordarse todo lado. La cronología de todo esto, antes del contacto, el contacto y cae, por ejemplo. Si cae la misma cosa, si cae acá, ¿a dónde voy a jugar? Si cae en el movimiento, rápidamente voy a jugar en el mismo tiempo, acá. No voy a salir de acá. ¿A dónde? En más uno o menos uno. Más uno o menos uno. Ah, no sé, no, eso, ninguno sabe, no, no, eso es un sustituto que te hace. Era una pelota rápida. Claro, el concepto es jugar el mismo sector, al menos. Eso, eso sí, eso también. Puede ser la decisión, no sé, hay veces, más uno, muchas veces, ¿verdad? Se debe ser normalmente, no se puede, ninguno puede decir. Por la madre decir, hace menos uno, no sé. La verdad es que los jugadores tienen que estar predispuestos para poder atacar en cualquiera de las dos áreas. Porque si nosotros, como dice Denal, más uno, y resulta que más uno está cubierto. Tiene lo más bien ubicado para eso, es joven que iba a decir, tenemos un jugador que va a decir que estaba siempre acostumbrado. Recuérdate que decía, más uno. Antes de que se. Claro, jugador. Ha dicho, un gran jugador de Chile. Después ha cambiado totalmente, ha visto que está programado. No sé. Van a equivocarse. No hay problema. Van a continuar, van a equivocarse. Y tienes el ejemplo. Este chico es una maravilla de inteligencia de juego. Ha costado al inicio. Y después ha comprendido. Porque estaba programado. No. Ninguno, no se sabe qué le va a pasar allá. Pero nosotros ponemos una organización, una lectura de juego, y se equivocan, no es muy bueno. ¿Ok? Entonces, es acá. Y después. Esto, ojo, es con liberación rápida. Aquí. Es con liberación rápida de la pelota. Liberación lenta. Mira, liberación lenta. Liberación lenta. Es lo que se pasa en todo, y puedo decir, he visitado con todos los equipos de cualquier nivel, de alto nivel, del Mundialito B,
después de esta situación que vamos a jugar acá, hay zona abandonada y hay zona de fractura, que en regla general se sitúan o acá o allá. Eso también no sirve. Pero se sitúan. En regla general es entre el cuarto y quinto jugador de esta fase de juego. Después yo la llamo, yo digo en zona 1.5. Lo digo a usted, más o menos. Para comprender que un poco más que uno. Y no en dos, en zona 1.5. La otra zona de fractura es en 2.5. Entre 2 y 3. En regla general. ¿Y cómo contaría ahí el ancho de la cancha al decir 1.5 de 1 hasta el cuarto? A 3. Siempre acá, estos son los jugadores que siempre están con, en la cabeza con el tema del poste, poste 1, poste 2, por lo tanto, esta es la zona que siempre está más cubierta. A continuación de esa se genera la primera zona. Pues pienso que, ¿cómo lo han vivido tú, los dos? ¿Qué te pueden decir sobre eso? Yo creo que esto es algo que cuando uno lo empieza a ver, lo empieza a estudiar a cualquier nivel, también le da una alternativa bien interesante en el juego, porque estas zonas de fractura se dan naturalmente siempre. Si uno empieza a agudizar el ojo, como se ve un cirujano del rugby, se ve, a ver, siempre se van dando estas zonas de fractura. Y tener claro que la zona de fractura igual va a ser una zona de enfrentamiento, no quiere decir que va a pasar libre, pero es una zona donde están más vulnerables, donde podemos tener algún tipo de codificación para poder atacarla. Y es muy importante la flecha, porque la flecha no está puesta hacia el azar, no es un ataque frontal, es un ataque que tiene que ir en converger tanto hacia adentro como hacia afuera, porque ahí es donde están los quiebres, los hombros externos de cada uno, ahí es donde vamos a poder pasar. Todo lo demás son zonas fuertes de enfrentamiento que nosotros evitamos. Siempre tratamos de jugar ahí. Y una vez que los jugadores se van dando cuenta, solitos se van parando e identificando. Igual que la defensa identifica, ellos identifican la zona de fractura y ya se van parando solos en frente de ellas para poder atacarlos. Porque se da. Y lo importante es poder mostrarlos. Ejemplo, Marcelo, de esa primera zona de fractura, desde la zona libre hacia allá, donde está la dirección donde tendría siendo, por ejemplo, la altura como el cuarto hombre. Es que como dice Verdad, no puede predeterminar, pero generalmente como lo que yo he ido viendo es el último forward con el primer back. Como ahí se rompe una comunicación, ahí como que hay un error. Y también en el otro, en el primer centro con el segundo centro, o el wing, donde están las profundidades, donde también están las profundidades y también se crea una zona que es vulnerable para poder atacar. Por ejemplo, ahí en las 2.5, por lo general siempre el wing está entre el segundo centro un poco retrasado o muy abierto. Entonces, siempre. Es muy raro que estén. Entonces, ahí se genera esa zona de fractura. De hecho, el trabajo que se intenta hacer por parte de los referees acá en Chile, y bueno, y afuera también, es rápidamente limpiarte la zona de contacto y abrirte hasta la primera zona de fractura. Nosotros llamamos el 3, que es para dejar ese espacio para atacar, para converger la zona. No, en el con el idioma, ¿qué se puede contestar? Perdón, con la visión del árbitro con nosotros. Sí, claro. Siempre te dejan abierto entre las dos zonas fracturas, normalmente cuando hay unión entre el árbitro ya se está poniendo eso. El concepto es poder permitir que la defensa en esas zonas que son vulnerables de atacar estén habitadas para no interrumpir la continuidad de ataque. Entonces la idea es limpiar rápidamente la zona de contacto y tratar de abrirse lo más posible para que esa potencial primera zona de ataque, que es esa zona de fractura, esté correcta de parte de la defensa. Ahora, es importante que esta zona de fractura, lo interesante es que, como decía Marcelo, no es una zona por la cual el jugador va a pasar libre. Pero ahí vamos al enfrentamiento del 3 contra 1, ¿no? Que Buden Barrett lo trabaja de manera extraordinaria. El tipo ve la situación de fractura, la ataca, genera una reacción de la defensa, ¡pip! Y entra en el trote. Entonces la zona de fractura no es solamente la zona de penetración, sino que es la zona en la cual yo le voy a generar una complicación a la defensa, porque al obligar a reaccionar frente a esa zona de fractura, me genera abre otros espacios
Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la organización para poder utilizar esos espacios. Lo mismo, perdón, que con esta zona libre de acá. Trabajamos para la zona de fractura. ¿Y qué es lo que nos tomamos muchas veces? Un pase largo. Un jugador que está solo acá. Y entra el trote. Entonces la zona de fractura también es una zona que el equipo que está defendiendo sabe que la tiene. O la identifica que la tiene cuando ya se le lanzó el ataque. Reacciona y genera otra apertura. Porque acá, sobre allá, la regla general, la misma, ¿eh? La regla general, que el win, el 15 u otro jugador, van a esperar que van a patear, se patea mucho. Entonces, se libera la zona de fractura. No sé si me entiendo. Acá, el line acá, venimos de acá, zona de fractura acá. ¿Por qué? Porque acá, muchas veces, el win está aquí y el 15 viene a reforzar para recuperar la pelota. Entonces, la zona de fractura se sitúa. No es simple decir un centro, se puede decir un tercer línea. En este jugador y estos dos jugadores, ellos amplían acá. La zona fácil es acá. Lo repito, en la general, no está todo apagado. Pero el problema de nosotros es de hacer trabajar a los chicos en todas las posibilidades. Porque se pasa muchas veces, lo que se hace también en la frase, los entrenadores. Dice, sí, yo le he dicho, sí, pero no han trabajado. Puede decir antes del partido, si lo has trabajado, lo saben hacer. Deben vivir. Yo lo hago, y le he dicho. Sí, no. Hacer, trabajar. Ahora, yo, en honor a la verdad también, todo esto es un lenguaje que se va manejando. Y entender también que en el alto nivel los jugadores tampoco tienen la capacidad personal de estar siempre leyendo esto. En el alto nivel hay seis personas que están alrededor de la cancha de manera permanente entregando información a los jugadores. Lo que pasa es que esa información se está entregando con un lenguaje que es preciso. La zona de fractura se está moviendo a tal parte, entonces hay gente que afuera está mirando y se está entregando la información, y gente que está mandando la información desde arriba. O sea, hay un soporte que además facilita mucho más esto, ¿no? Los jugadores tienen esa posibilidad de tener gente afuera que permanentemente les está entregando información de qué es lo que está pasando con el juego. No hemos visto. ¿Esto lo dejamos para el lunes? Sí. ¿Yo? ¿Todo va a venir el lunes? Sí. Es para saber, para organizar. Yo propongo, si está en lo que lo que hemos visto acá, ir a la cancha lo vivimos. Sí. Y lo, también, ¿cómo se maneja con los grandes y los pequeños? Yo propongo, lo mejor sería usted, lo mejor es de poner un equipo. Pone los sub 18, 19, o los mayores de ustedes. O los mayores de ustedes. Vamos a buscar un grupo que esté más cerca de los adultos. O que adultos, quizás hacen una mezcla entre adultos juveniles, los que quieran venir. Lo mejor es los sub 14, sub 16, sub 18, están más de 20 años. Los adultos hacen muy bien. Bueno, no me importa. La energía, ya lo más difícil, el lunes va a ser complicado porque viene poca gente. Ahí. Tiene que ser los adultos. Okay. ¿Cuántas personas son estas? Quipeo. ¿Cuántas personas? 20 está bien. 20. 18 está bien, sí, 20. Bien. ¿Y tú quieres cancha primero, al principio? Sí. A las 7. Aquí demasiado. La luz sería buena. Práctica, práctica. Pero yo propongo una cosa. Hacer dos cosas, chicos. Chicos. Hacer dos cosas. La hacer con los adultos o. Bueno. Los grandes en trillón y también squad rugby. No se puede tener 15 jugadores de sub 8, 10, 12, máximo 2. Se podría ver si la posibilidad que sea el próximo sábado, porque son los horarios que serían compatibles con los jugadores. Porque traerlos el lunes o el viernes en este horario imposible,
y aquí el miércoles lo veo como factible. Yo creo que el sábado deberíamos poder participar con los más chicos. Sí, para la escuela. El sábado podríamos tener los más chicos, el lunes mix. El miércoles sería. ¿Y miércoles no se puede? ¿Miércoles? Podríamos intentar chicarlo el miércoles, pero el miércoles es feriado, entonces de agosto por ahí podríamos. Hagamos la gestión. Hacemos la gestión. El día, el lunes vamos a visitar un mix de jugadores y luego programar el miércoles, viernes y sábado. Sí. Para saber bien y dar una pequeña que vamos. Ok, acabado. Una sola pregunta, está acabado, chico. Estamos los 20 más lejos. Regla general, sí. ¿Esclavo o es un poco complicado? Yo pido para todo, ¿eh? Siempre una cosa, la formación se debe responder al atento de cada uno. A la necesidad. A la necesidad de cada uno. Es un poco complejo. Yo siento que ha sido una cantidad de información importante. Y esto, la verdad es que nosotros tratamos de simplificarla lo más posible, pero esto es una cantidad de información importante. Yo creo que para una primera vez está bien, pero esto lamentablemente queda en el olvido si esto no forma parte de un proceso de formación de los entrenadores, que la gente empiece a manejar este lenguaje y se empiece a discutir en torno a este lenguaje, porque que lo manejen 20 personas y después esto queda en el olvido, la verdad es que nos vamos a mantener siempre en sorpresa cada vez que viene una persona y nos habla en un lenguaje diferente. Yo creo que sí, el hacer es totalmente diferente. De ver plantilla, de ver presentaciones, de ver lenguaje, de ver las cosas y leerlas, es hasta fácil. ¿Cómo se hace en la cancha? Yo creo que ahí es un punto importante. Yo creo que lo que van a hacer el lunes, el miércoles, el viernes y el sábado es casi más importante. Porque cómo manejar las cosas, cuántas palabras decir, incluso. Es la relación teoría-práctica. Esto es para gente de Facebook. La idea es que puedan seguir el ciclo completo. Y sigue el lunes, el miércoles, el viernes y el sábado. Los que no pudieron estar hoy día, esperemos que quede arriba luego para que puedan estar actualizados quizás hasta el lunes. Tenemos el charito ahí, así que nada, un saludo a todos, gracias por acompañarnos, que yo imagino que hay gente de Arica a Punta Arenas, e incluso afuera de Ronda. Así que un saludo a todos, nos vemos el lunes. Oye, antes de terminar, para lo que decía Carlos, esto es parte de lo que yo hago en el Magíster de Alto Rendimiento de la Trepello. Esto es el itinerario de la identificación y detección de talento. Acá en Chile, absolutamente nadie entiende identificación y detección de talento. No hay ningún proceso de identificación y detección de talento. Lo que hacen en el hockey es una medida que dentro de la lógica debería ser identificación y detección de talento. Pero no lo es. Porque desde el momento que las niñas están en un equipo, una selección nacional a los 14 años, y ese equipo completo pasa a la etapa que sigue, y ese mismo equipo pasa a la etapa que sigue, ya dejó de ser identificación y detección de talento. Fíjate tú que la identificación y detección de talento tiene tres etapas. Una etapa de identificación del talento, una etapa de selección del talento y una etapa de desarrollo del talento. Y esas tres etapas de identificación de talento está en la primera etapa del alto rendimiento. Solo eso. Entonces, si tú tienes acá 20 deportistas, acá no pueden pasar los 20 y acá tampoco. Pero igual hacen periodos de corte porque si están, no sé, por ejemplo, en sus 12 entran. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo identificas tu talento? Claro, ahí queda un poquito más al criterio de los clubes. Es que son los que envían. Es que por eso te digo, es que la identificación del talento no es solamente ojo experto. Hay un montón de otros factores que están dentro de la identificación de talento. Y uno dentro de esos factores es lo que hablábamos de este chico de la selección, que él dijo que él llegaba hasta aquí y no le interesa seguir más allá. O sea, tienes aspectos antropométricos, tienes aspectos técnicos, tácticos, estratégicos, mentales, sociales,
hay un montón de aspectos con los cuales tú detectas un talento. Por lo tanto, pensar de que tú vas a agarrar jugadores a los 14 años y los vas a poder llevar hasta los 25, que podría ser la edad que yo, es una locura. Es una locura. Entonces, yo conversaba con Joan Solé, que fue 10 años entrenador del Barcelona, que vimos toda la parte de identificación y detección de talento. Yo le decía, oye, ¿y ustedes aplican esto? No, me dice, no lo aplicamos. Pero ¿cómo lo están pasando? No tenemos la necesidad. Nosotros tenemos 5.000 niños afuera del Camp Nou que quieren ser como Messi. 5.000. Entonces elegimos ojo experto y punto. Pero en tu país, me dice, donde el ámbito deportivo es mucho más reducido, donde tenemos que ser más finos y tenemos que ser mucho más precisos para identificar y poder mantener al talento dentro del sistema, esto nos sale mucho más caro que lo que sale en España. Mucho más caro. Porque hay que estar evaluando, hay que estar haciendo seguimiento, hay que estar entrevistando a los padres, hay que hacer un montón de trabajo. Había una niña dentro de este equipo de hockey que estuvieron jugando ahora en el Mundial. Ella tiene una situación social que creo que el padre es multimillonario. Esa chica no tiene ninguna... No está pensando en qué es lo que va... Ella ya cumplió su tema. Bueno, ¿cómo nosotros logramos desarrollar un sistema donde esas jugadoras terminaron el Mundial y terminaron más de la mitad llorando porque el entrenador las tenía con charlas y con temas psicológicos hasta las 12 de la noche todos los días? Es parte de... Entonces, cuando a la jugadora le toca vivir eso, recién ahí se pone a pensar, quiero seguir con esto, no quiero seguir con esto. Entonces, es un tema súper complejo. La identificación y la detección de talento es un tema tremendamente complejo. No es solamente más entrenamiento y detectar de manera más temprana. Voy a detectar, pero ¿qué es lo que voy a detectar? Y me sirve para el proyecto que de deportivo del deporte particular. Eso. ¿Quién? ¿Tú de qué club? ¿Acá, Santiago? Man. Man, ok, Man. La banda, ¿cómo se llama? Mano Rey. Mano Rey. ¿Tú estabas cuando te he hecho el entrenamiento de las chicas? Sí. Ok. ¿Tú? ¿Qué club? Trapiales. ¿Santiago? Sí. Los Locos. ¿Santiago? Cante Club. Cante Club, bien. ¿Y tú? Cante Club, ¿por qué? Ponte de agua. ¿Aquí se llama? Sí. Ok, bien. ¿Qué? ¿Tu club? ¿Cómo se llama? Santa María Rugby Club. ¿Tú? Diablos y Arica. ¿Es de Arica tú? ¿Qué es? Lo voy a ver si se llega. ¿Y aquí que lleva un equipo? ¿Lunes va a venir un equipo? Sí, el lunes ya está confirmado. Vamos, de hecho, quizás vamos a hacer un mix de jugadores que también va a ser interesante porque para ver qué tal aplicable y rápidamente puede ser el sistema. También puede ser una condición de que nosotros lo podamos evaluar. Y para el miércoles ya tenemos también todos coordinando a los niños de dos clubes. Me gusta. Oye, yo aconsejaría de verdad que las personas que por impedimento físico no lo puedan hacer, pero que los que puedan hacer lo vivencien. Porque es súper importante tener uno la experiencia como entrenador de lo difícil que es de repente lo que uno le está pidiendo al jugador. Bueno, entonces partamos. Es súper importante participar. ¿Qué puede tener el lunes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ya, vamos a tener los 25. Está perfecto, sabemos que si estamos en los nudes, viene a ser el físico los adultos y también tenemos la colaboración de dos universidades. Así que. Sí. Ya está. Se busca el chica. Sí.